Muy buenas tardes, estimados vecinos y vecinas. Damos inicio a una nueva sesión de Consejo Municipal. Agradecemos la asistencia de los señores concejales. Me ha tocado circunstancialmente presidir esta sesión de consejo a petición del señor alcalde, quien estuvo presente en la sala de reuniones, pero que intempestivamente tuvo que salir a atender otros compromisos. En nombre de Dios y la comuna que nos eligió, damos inicio a la sesión. Siendo las 15:25 minutos. El primer punto a tratar en la tabla es la aprobación de las actas de sesiones anteriores. Vamos a comenzar por la sesión ordinaria número 23. Se somete a votación, partiendo por los colegas que están acá a la derecha, el colega Erwin Olmos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colega. Buenas tardes a toda la sociedad que nos está escuchando. Un saludo afectuoso también a los funcionarios que están hacia afuera del área de salud, ¿cierto?, manifestándose públicamente sobre las situaciones que están pasando. Apruebo el acta número 23, presidente. Gracias. Colega Juan Yáñez. Buenas tardes a todos y a todas. También apruebo, presidente. Bien. Colega Belmar. Buenas tardes. Saludo a todos y todas que nos están viendo hoy, a los colegas, a la Secretaría Municipal y funcionarios y funcionarias que están presentes, y también en especial a los trabajadores de la salud municipal que se están manifestando hoy día. Dejarles claro que esto no es un show, como lo acaba de plantear el alcalde antes de irse, y que es una justa manifestación en un espacio público de trabajadores de la salud que consideran, después de discusión de sus bases, movilizarse en torno a una temática de maltrato laboral, no solo a Pablo Cáceres, sino que a otros y otras funcionarios. Así que en cuanto al acta, también la apruebo. Gracias, colega Fidel Díaz. Muchas gracias a todos y a todas, queridos colegas, secretarias, funcionarios municipales. Saludar a la gente también que nos está mirando desde la casa y también manifestar mi absoluta solidaridad con los funcionarios que en este momento se están manifestando afuera de nuestro edificio consistorial. Perdón por la voz, pero estoy un poquito resfriado. Apruebo el acta, presidente. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad el acta número 23. Seguimos con la aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 24. Colega Olmos. Apruebo el acta 24, presidente. Gracias. Aprueba. Ah, y yo también apruebo el acta número 23. Respecto al acta número 24, el colega Olmos ya votó a favor. Colega Yáñez. Gracias. Colega Belmar. Apruebo, presidente. Apruebo. Colega Díaz. Apruebo. Gracias. Respecto al acta de la sesión extraordinaria número 24, yo la verdad la voy a rechazar porque el contenido no se ajusta a la realidad de lo sucedido el día de la sesión extraordinaria de consejo. Voy a explicar mis motivos, obviamente, a todo el resto de los concejales en forma privada, pero sí puedo anticipar de que ese día, cuando fuimos convocados, se adoptaron algunos acuerdos, luego se cerró la sesión, nos levantamos nosotros de nuestros escritorios y posterior a eso se realizaron eventuales aprobaciones de mociones que yo no formé parte. Así que por ese motivo lo voy a rechazar y pido que se quede constancia en acta. Colega Díaz, ¿usted aprobó el acta 24? Sí, bien. Damos también la bienvenida a nuestra colega Blanca Rojas. Estamos realizando la aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 24. ¿La aprobó? Bien. ¿Aprobó? La 23 igual de parte. Sí, también. Bien, aprobado entonces. Continuamos con la aprobación de la sesión del acta ordinaria número 25. Colega Blanca Rojas. Apruebo. Colega Olmos. Presidente, yo me abstengo en el acta número 25, pues estaba con licencia por COVID, no pude asistir. Sin embargo, a eso la leí y hay un error en el enunciado de los concejales presentes. Me pusieron a mí y creo que el concejal Belmar no estaba en el enunciado, ya como observación. Bien. Pero me abstengo porque por licencia médica no estuve presente. Conforme. Colega Yáñez. Apruebo, presidente. Colega Belmar. Apruebo, presidente. Concejal Díaz. Seguimos aprobando. Apruebo. Bien. Aprobado entonces por unanimidad el acta de la sesión ordinaria número 25. Y para finalizar este punto, sometemos a votación. Yo voto también a favor.
Y para finalizar este punto, sometemos a votación el acta de la sesión extraordinaria número 26, comenzando por las damas. Colega Blanca Rojas. Yo me abstengo porque estaba con licencia. Concejal Olmos. Apruebo el acta número 26, presidente. Concejal Yáñez. Apruebo también, presidente. Gracias. Concejal Belmar. Apruebo, presidente. Concejal Díaz. Apruebo. También apruebo, así que se estaría aprobando por unanimidad. Bien, en segundo punto en la tabla del Consejo es la correspondencia, para lo cual solicitamos la comparecencia de la señorita secretaria municipal Nicolette Navarro para que nos informe qué correspondencia y cartas han ingresado a este Consejo. Muy buenas tardes, concejales y ciudadanía. Como dos días miércoles no se realizó el Consejo Ordinario, llegaron varias cartas, ¿ya? La carta número uno... Disculpe, señorita Nicolet, quería hacer una consulta. ¿Se está transmitiendo el Consejo Municipal? Está siendo transmitido, ¿cierto? Aquí varias personas dicen que... Dicen que no pueden entrar a la transmisión. Dicen tomando en consideración la consulta del colega Díaz, le pedimos al equipo de comunicaciones, por favor, se está transmitiendo. Que nos pueda clarificar. Sí, se está transmitiendo, lo verifique. Bien, gracias, disculpe. Ahora sí. La primera carta con fecha de ingreso 27 de junio del año 2022, suscrita por Nicolás Ferraro, participante de la mesa de trabajo Los Molles, quien solicita una reunión con la Comisión de Ordenamiento Territorial. La misiva fue derivada al Departamento de Tránsito, Dirección de Obras Municipales, Alcaldía, Administración, Secretaría Municipal y Concejales. La segunda carta, con fecha de ingreso 28 de junio, suscrita por el Movimiento de Pobladores Organizados por la Vivienda de Región de Valparaíso, quienes solicitan sostener una reunión con el alcalde y los concejales para abordar diversas solicitudes. La misiva fue derivada a Alcaldía, Administración, Medio Ambiente, Operaciones, Secretaría Municipal, Concejales, Alcalde. ¿Ya? La tercera carta, fecha de ingreso 29 de junio del año 2022, suscrita por el concejal Andrés Sosa, quien realiza invitación al alcalde y los concejales a participar de la cuarta sesión de la Comisión de Salud, la cual se realizó el día 30 de junio a las 15 horas en la localidad de Las Parcelas Longotoma. La misiva fue derivada a Alcaldía, Departamento de Salud, Administración, Secretaría Municipal y Concejales. La cuarta carta, fecha de ingreso 29 de junio del año 2022, suscrita por la señora Patricia Estudillo, directora de la Escuela Básica Comunidades Valle Hermoso, quien solicita equipamiento para una cruzada solidaria, la cual será realizada el día 15 de julio. La misiva fue derivada a Operaciones, Alcaldía, Administración, Secretaría Municipal y Concejales. La quinta carta, fecha de ingreso 30 de junio, suscrita por el concejal Elwin Olmos Palacio, quien solicita que desde este año en adelante se declare el 11 de julio como Día Comunal del Dulce de la Ligua en nuestra comuna. La misiva fue derivada a Cultura, Alcaldía, Administración, Secretaría Municipal y Concejales. Carta con fecha de ingreso 4 de julio del año 2022, suscrita por la señora Carmen Peña Pérez, presidenta del baile religioso Flecha Dorada de Pueblo Arriba de Valle Hermoso, quien solicita ayuda en colaciones para el día 16 de julio. La misiva fue derivada a Administración, Alcaldía, Concejales. La última carta, fecha de ingreso 4 de julio del año 2022, suscrita por Javier Marín, representante de la Organización de Defensa del Humedal Urbano, quien solicita un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de departamentos sociales que se va a realizar en el humedal urbano. La misiva fue derivada a Medio Ambiente, Jurídico, Dirección de Obras, Seguridad Ciudadana, Alcaldía, Administración, Secretaría Municipal y Concejales. Esas serían todas las cartas que ingresaron durante esta semana. Muy amable, señorita secretaria. Continuamos con los puntos en la tabla. El tercer punto está considerado la cuenta del señor alcalde sobre sus actividades más relevantes realizadas entre el 23 de junio y el 05 de julio del año 2022. Por los motivos que indiqué al inicio de la sesión, que el señor alcalde en este momento no se encuentra en el Salón de Consejo, motivo por el cual me ha correspondido presidir el mismo, vamos a postergar y suspender este punto.
Continuando entonces con el punto número 4, es el proyecto de modificación presupuestaria municipal. Expone la señorita Mitzi Pérez Gutiérrez, a quien invitamos a esta mesa para darnos cuenta del detalle del proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes, concejales, mucho gusto. Buenas tardes. El proyecto de modificación es el número 11, ya del año 2022, y está relacionado con la incorporación al presupuesto municipal de ingresos ya en distintos ítems presupuestarios. Adjunto al proyecto de modificación se les hizo llegar también un informe presupuestario financiero donde indica el movimiento que ha tenido cada una de las cuentas que hoy vamos a analizar. ¿Ya? Tenemos considerados dentro de los ítems un ítem que se denomina permisos provisorios, donde tenemos un presupuesto vigente de 39 millones de pesos. A la fecha han ingresado 33.753.000. Este informe cabe señalar que está confeccionado al día 30 de junio del 2022, ¿ya? Enero-junio del 2022. ¿Ya? Existe un ingreso promedio de 5.626.000, donde también quise considerar una columna donde están considerados los ingresos que están percibidos durante a julio, diciembre del 2021, ¿ya? Y obviamente una proyección a la fecha de estos mismos ingresos y el suplemento que se pretende estimar con respecto al ingreso promedio que ha tenido y al lo efectivamente ingresado en esta cuenta presupuestaria. Es por ese motivo que estamos considerando un ingreso de 15 millones contemplándolo desde el 1 de julio adicionales al 31 de diciembre del 2022. Misma situación con respecto al ítem de permiso de circulación, donde tenemos un presupuesto vigente de 970 millones, un ingreso percibido real a la fecha de 848.718.000, un ingreso promedio de 141.453.000, ya un promedio, o sea, un ingreso percibido de julio a diciembre del 2021 como para tener, digamos, conocimiento del comportamiento de esta cuenta, fueron 189.321.000 lo que se percibió durante este mismo periodo en el año 2021, un año que obviamente no es el año que estamos en la actualidad, producto que ya estamos retomando la normalidad prácticamente de todo el movimiento municipal. Por lo tanto, estamos adicionando 80 millones con respecto al movimiento, pensando que tenemos vencimiento de segundas cuotas en agosto, nos faltan vehículos en septiembre y obviamente cualquier ingreso de un vehículo nuevo que no esté considerado ya dentro del parque automotriz que tiene la municipalidad como recaudación de permiso de circulación. El mismo concepto en multas de tránsito, también considerando un presupuesto vigente de 292 millones, un ingreso real de 184 millones, ¿ya? Un ingreso promedio de 30 millones, casi 31 millones mensuales. Sabemos que esto no es un ingreso fijo, que obviamente es relativo, ¿ya? De acuerdo a la fiscalización, pero se ha mantenido en el transcurso, inclusive meses superiores al promedio que nosotros estamos contemplando, ¿ya? También un ingreso a modo de información correspondiente de julio a diciembre del año 2021, donde nos ingresaron 146 millones de pesos. Y en este ítem se están considerando 80 millones por concepto de ingresos julio-diciembre por multa del juzgado de policía local. La misma situación con el ítem de devoluciones y reintegro no provenientes de impuestos, donde tenemos un presupuesto vigente de 10 millones, un ingreso real a la fecha de 9.349.000, casi el 100% de lo que tenemos presupuestado para el año, ya con un ingreso promedio de 1.5 millones, y obviamente también la referencia de lo que se ingresó en el periodo julio-diciembre del año 2021. Y estamos considerando 15 millones por concepto de ingresos en esta cuenta del periodo julio-diciembre del año 2022. Por lo tanto, la proyección nos suman 190 millones que son incorporados a cada una de las cuentas presupuestarias que están dentro de la modificación, ya las que analizamos en este momento,
y como dice la norma, como las consideramos como ingreso y a su vez tenemos que distribuirla a cuentas de gasto para que el presupuesto se equilibre como corresponde, ¿ya? Tenemos considerado la ejecución de programas de servicios comunitarios donde están las escuelas deportivas municipales, la incorporación de un nuevo programa que son los deportes sociales que están dirigidos netamente hacia la comunidad y donde está considerado un monto de 10 millones también con una proyección de julio a diciembre, ¿ya? Misma situación con los diversos programas de servicios comunitarios donde se nos hacen requerimientos al municipio, las organizaciones comunitarias para que el municipio les aporte para distintos proyectos que tenga cada una. Entonces dejamos un presupuesto de 8 millones también para este mismo periodo. Se está incorporando un nuevo programa también que es atención veterinaria para la comuna de La Ligua para la contratación de profesional por 8.900.000. ¿Ya? Necesariamente tenemos que incorporar mayor presupuesto al ítem de vehículo, ¿ya? Ya que obviamente el comportamiento, como les mencionaba, no ha sido el que tuvimos en el año 2021, producto de pandemia. Estamos en el año 2022, se han retomado prácticamente casi todas las actividades que el municipio tenía y que manejaba de acuerdo a antes de pandemia. Y además también por el aumento considerable en el valor del combustible. Ya entonces necesariamente, además ha crecido también el parque automotriz municipal, ya se incorporaron vehículos para seguridad ciudadana, se han adquirido las motos, por lo tanto nos ha aumentado el costo mensual por concepto de gasto en combustible para los vehículos municipales, ¿ya? Y necesariamente tenemos que ajustar la proyección inicial que estaba contemplada en el presupuesto y obviamente resguardar el presupuesto para mantener el servicio al término del año presupuestal. Es por eso que estamos incorporando 56 millones adicionales a este ítem, ¿ya? En el ítem de gasto y representación de protocolo también estamos asignando 5 millones también para terminar la ejecución presupuestaria del año 2022. En asistencia social a personas naturales estamos inyectando mayor ingreso, son 20.100.000 para reforzar y ayudar y ir en ayuda hacia la comunidad, ya que el requerimiento que se ha tenido al momento por concepto de ayudas sociales en distintos ítems ha ido aumentando, entonces por lo tanto necesariamente queremos mantener un mayor presupuesto para dar cumplimiento e ir en apoyo de la comuna de La Ligua. En el ítem aporte año vigente, nosotros tenemos contemplado en los ingresos percepción por conceptos de permiso de circulación por 80 millones, por lo tanto obligatoriamente tenemos que transferir a la Tesorería Municipal el 62,5 de esos ingresos que estamos estimando. Por lo tanto, tenemos que dejar considerado 50 millones, que es lo que tenemos que transferir a la tesorería por esta estimación de ingresos que estamos considerando en permiso de circulación. ¿Ya? También hay una transferencia considerada al área de salud para ir en reparación a la posta de la canela, del sector de la canela, por 7 millones de pesos. Necesariamente se requiere implementar, cambiar, por distintas razones, los equipos computacionales, así es que necesitamos también tener este ítem dentro del presupuesto inicial. Este ítem no quedó considerado con mucho recurso presupuestario y se requiere cambiar equipos computacionales, impresoras, implementar nuevas, así es que estamos también adicionando presupuesto a este ítem para la eventualidad que esto suceda en alguna oficina que tenga algún desperfecto, podemos nosotros inmediatamente hacer o dar cumplimiento al requerimiento que se necesite en su oportunidad, ¿ya? Y el ítem de programas computacionales son necesariamente las licencias que se deben adquirir cuando nosotros adquirimos un equipo computacional nuevo para dejarlo listo a disposición de la unidad que lo requiera, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la distribución tanto en las cuentas de ingreso como en las cuentas de gasto son efectivamente los 190 millones que son los que estamos incorporando en este momento. Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna duda al respecto que pueda aclarar. Sí.
Gracias. Antes de otorgar el uso de la palabra para que podamos realizar consultas a la señora directora, yo quiero comentarle también a la ciudadanía de que este Consejo Municipal Ordinario se está desarrollando de una manera un tanto atípica, porque en el frontis del edificio consistorial se está llevando a cabo una manifestación democrática, legítima y pacífica de un parte de un grupo de funcionarios del Departamento de Salud, quienes están levantando sus demandas y requerimientos ante la autoridad. Esperamos que todas las conversaciones siempre lleguen a muy buen puerto, así que enviamos un saludo y manifestamos también nuestra solidaridad para con todos ellos. Dicho eso, planteo el debate a los colegas sobre este punto, que es la modificación del presupuesto municipal número 11, partiendo por el colega Belmar. Sí, muchas gracias, presidente. Agradecerle a Mitzi que siempre nos entrega información ordenada y nos deja tranquilidades. En tiempos de intranquilidades que llevamos ya varios meses, siempre Mitzi ha cumplido con el compromiso que se hizo en algún principio, que era entregar informes con respecto a modificaciones mientras no sepamos todavía qué pasa con la auditoría ya externa. Pero no tiene nada que ver con el trabajo de la funcionaria en cuestión. Yo de verdad lo hemos planteado varias veces y el alcalde incluso se ha comprometido públicamente. Veo que pueden ser muy loables todas las iniciativas que tenga, sobre todo la de inyección de recursos a lo social, ya a todo el tema de beneficios sociales, pero veo compra de vehículos, ya veo inversión en eso. ¿Qué pasa? Yo por lo menos esta vez no voy a aprobar esta modificación hasta que se considere los recursos, porque están, porque ya cada vez nos damos cuenta que más están, hasta que se presente la modificación presupuestaria para contratar la consultora o de Salvador Dongui o la consultora que gane la licitación, porque siento yo que un vehículo puede esperar comparado con todo el daño ecológico al medio ambiente que puede generar la minera Puyalli en la zona de La Ligua principalmente y también de Papudo. Cuando emplazamos al alcalde y se lo planteamos respetuosamente, él en dos oportunidades nos dijo, sí, para el próximo consejo viene, nos dijo, después cuando nunca llegó eso, no, para el próximo consejo sí lo voy a hacer. Él se comprometió y nos dijeron en el último consejo, que ya han pasado como dos ya, que estaban llegando a un acuerdo económico con Salvador Dongui, cosa que no es necesario si es que tenemos los recursos y los licitamos, y si él gana bien, y él mismo lo dijo, ¿puedo ganar yo? ¿Cómo no puedo ganar? Lo importante es que se defienda la comuna. Por lo tanto, yo de verdad he sido suficientemente paciente y respetuoso. En un momento dijimos que no íbamos a aprobar modificaciones mientras no se esclarezca la auditoría externa. No se ha cumplido por parte de la administración, pero exculpo totalmente a los funcionarios, porque todos entendieron el mensaje. Mitzi llega con su informe, que por último yo me resguardo. Usted, Mitzi, como antigua funcionaria, sabe que nosotros además somos deudores solidarios ante un tema que tenga que ver con plata. Entonces, Salud hace lo mismo, Educación lo mismo, nos ha traído informe, entonces uno se puede resguardar. Sin saber todavía cuánta plata hay en el municipio, que todo lo que quiere saber todo el mundo. Ya, pero en este caso especial, específico, y ojalá que la Secretaría Municipal o usted, que es parte de formal de la administración, no sé si de la gestión, pero sí de la administración, sobre todo de finanzas, transmita el mensaje que se ha esperado hace dos o tres meses, ya que tiene que ver con el compromiso de contratar a alguien que nos defienda de una minera. Sí, por supuesto, directora. A ver, sí, es muy válido todo lo que usted expresa, concejal, pero yo quería clarificarle que si bien es cierto, en esta modificación no estamos adquiriendo vehículos. Este ítem que dice vehículos acá es combustible, es el ítem 2203001, dice para vehículos, pero es el ítem por el cual se imputa el gasto del combustible para los vehículos municipales, ¿ya? Y lo otro, contarle que dentro del presupuesto inicial, ya que se aprobó en el 2021 para la ejecución del año 2022, se dejó contemplado en el ítem de estudios
el presupuesto para la contratación de la empresa para el estudio de medioambiental. Así que esos recursos están aprobados en el presupuesto y están resguardados en el ítem de estudio. Por lo tanto, en ese caso no habría ningún inconveniente. Eso está en este momento porque tiene nombre y apellido y no puede ser utilizado en otra cosa que no sea un estudio para la ejecución. Y si no estuvieran, ¿se podría hacer modificaciones? Claro. Por supuesto, además, lo absoluto. Si esos recursos no estuvieran, se tendría que hacer, obviamente, la modificación presupuestaria que corresponde para poder suplementar y ejecutar el contrato que corresponde y que el municipio adquiera con la empresa. Ya, perfecto. Entonces, yo le pido, es que bueno, como era el punto y me planteó la respuesta, yo le pido encarecidamente esto. Ya, por ejemplo, hoy día me entero de una situación que para algunos puede ser menor, pero para los trabajadores no. Nosotros aprobamos la modificación presupuestaria para entregarle el bono a los trabajadores del cementerio. Esa plata estaba, está, y a ellos se la han que eran 250 mil pesos por trabajador, y son 5, y se la entregaron fraccionada. Todavía le pagaron una cuota de 100 mil pesos. No, estoy diciéndole un ejemplo comparado con que, si usted me dice que está la plata resguardada, perfecto, que la voluntad se exprese entonces, pues. O sea, no podemos esperar meses para que se haga la voluntad, siendo que está la plata. Entonces, pongo ese ejemplo en función de que, ya que usted me plantea que están los recursos, me deja tranquilo, pero si eso estaba hace tiempo, ¿por qué la administración no lo hace? Yo le pido que lo hagan, como que lo ejecuten, así de simple. Y en este caso, por ejemplo, que como le digo, es particular, pero le pagan una cuota de 100 mil pesos y ahora le van a pagar la segunda cuota durante el semestre, del segundo semestre. Entonces, yo creo que son cosas de lógica, que son cosas simples y que son cosas que finalmente deterioran una relación que no tiene ni un sentido pagar 250 mil pesos, siendo que está el recurso, y usted que es de finanzas, o que se traspasa a salud. Pero no tiene ningún sentido hacer esperar a la gente por 250 mil pesos, siendo que ya lo aprobamos nosotros. ¿Me entiende? Entonces yo pido un poco más de voluntad, y si está resguardado eso, perfecto, que se haga. Si es así, retracto y gracias a usted. Muy bien. ¿Algún otro colega quiere hacer uso de la palabra? El colega Erwin Olmos. Gracias, presidente. En esta modificación que nos presenta la número 11, tengo algunas preguntas. En relación, por ejemplo, a los equipos computacionales y periféricos, ¿a quién sería destinado específicamente? ¿Si el área de educación, salud o el mismo municipal? A ver, concejal, los presupuestos son aprobados por área. Entonces, en este momento, esta modificación presupuestaria se está presentando por el área municipal. Por lo tanto, cualquier gasto que se impute al presupuesto municipal necesariamente corresponde a la ejecución presupuestaria municipal, ¿ya? Porque tanto el área de educación como el área municipal tienen sus propios presupuestos, sus propios ítems presupuestarios, y que también lo van ejecutando en el transcurso del año de acuerdo a la necesidad que se vaya presentando, sobre todo en este tipo de cuentas presupuestarias que son propiamente tal de gastos de funcionamiento del municipio. Ya nosotros en este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos resguardando el presupuesto porque se nos viene la necesidad de ejecutar el cambio de los programas municipales y necesariamente hay que ver el tema de los equipos, si son compatibles o no para la ejecución de este proyecto. Por lo tanto, no estamos resguardando el presupuesto para ejecutarlo en la necesidad que esto sea en cada y obviamente la solicitud que se genere en las unidades respectivas de requerimiento de cambio o de implementación de estos equipos, tanto de computadores como de impresoras. Y de acuerdo al mismo departamento, es una pregunta más externa, en relación, sabemos que hay múltiples necesidades, pero ¿la administración ha elevado alguna solicitud o algún estudio presupuestario sobre la mejora del recinto deportivo Enrique Eldol Rojas? ¿O no ha llegado ninguna intención todavía al departamento de finanzas para que se evalúe más o menos algunos costos? El recinto deportivo es una dependencia municipal, por lo tanto, la necesidad de generar alguna mantención, alguna reparación, adquirir algún material,
o alguna obra vendida por concepto de alguna reparación, eso tiene su propio ítem de gasto de funcionamiento también, que es el 2206-001, que es mantenimiento de reparaciones de edificios municipales si fuera una obra vendida, donde incluye mano de pero obra si, también lo, materiales. Totalmente de acuerdo, lo entiendo, pero mi pregunta es si la administración ha llegado, por ejemplo, con alguna solicitud. Por lo menos a la unidad de finanzas formalmente no se ha llegado a la solicitud, pero obviamente sí se manifestó la necesidad de que tenemos que ver los recursos para intervenir una reparación en el recinto del Estadio Enrique Dol Roja. Gracias, funcionaria. Bueno, antes de pasar a la otra intervención, saludar a los profesionales técnicos, ¿cierto?, del área de la salud, que se están manifestando pacíficamente en este espacio democrático. No se puede intervenir, ya, entonces por eso es netamente el saludo inicial y los puntos varios, vamos a tratar algunos temas. Eso, presidente. Gracias, concejal Olmos. Colega Díaz, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. La verdad es que en el mismo espíritu de lo que planteaba el colega Belmar, quiero que se entienda un poco la idea. Hoy día se nos presenta acá una modificación presupuestaria que nosotros entendemos perfectamente, ¿cierto?, la necesidad. Entendemos también y agradecemos el orden con la que la señorita Mitzi, funcionaria del Departamento de Finanzas, nos entrega, ¿cierto?, esta propuesta. La crítica que hacemos, y a la cual yo también me sumo, es a que en esta administración ya hemos visto desde hace bastante tiempo de que existe una falta de prioridad, pero absoluta, en cuanto a los temas a solucionar y en dónde invertir los recursos. Eso que le quede súper claro a la gente, no es oponernos, ¿cierto?, al desarrollo de la comuna, no es oponernos, ¿cierto?, a una modificación presupuestaria X, sino que es solamente pedir, y entiendo que usted como funcionaria no tiene responsabilidad en esto, porque aquí usted responde, ¿cierto?, a un lineamiento que viene de la administración municipal y específicamente del alcalde. Nosotros hemos pedido, yo con mi calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, lo hemos pedido en más de 3 oportunidades en Consejo Municipal, que se recontrate de manera efectiva, ¿cierto?, o que se abra un proceso de licitación para una empresa consultora totalmente necesaria en estos momentos donde estamos amenazados por una minera, ¿cierto?, que nos está contaminando. Estamos también, tenemos amenazas medioambientales de otro tipo, con una termoeléctrica también, que hace poco también acaba de ingresar una solicitud, para que la gente lo sepa. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, de que para el aniversario de la Ligua, del cual estuvieron muy bonitas las actividades, y las saludo, de hecho, a la organización, pero cuando vemos de que existe un presupuesto de 30 millones de pesos para esto, por ejemplo, y se niega, por otra parte, la contratación de una consultora que sale menos de 15 millones de pesos al año, eso es una falta absoluta de prioridades. No estamos en contra, ¿cierto?, de esta modificación, sino que queremos hacerle un llamado al alcalde, que en este momento lamentablemente no se encuentra presente en la mesa, y que, dicho sea de paso también, para que la gente lo sepa, en un principio de este consejo, antes de empezar la transmisión en vivo, hizo una serie de descalificaciones también al colega Belmar, unas descalificaciones de pasillo, atribuyendo ciertas responsabilidades a él como persona, como concejal, con cuestiones totalmente reprochables y que no corresponden, ¿cierto?, a una autoridad del carácter del alcalde. ¿Ya? Eso para que la gente bien lo tenga. Y si nosotros decidimos continuar con el Consejo Municipal, no es en ningún caso faltarle el respeto a los trabajadores que legítimamente están movilizados, sino tiene que ver porque nosotros durante la mañana fuimos citados por los funcionarios y nosotros asistimos, al menos 3 concejales de los que estamos acá, asistimos y conversamos con los funcionarios. Y es por eso que hoy día estamos acá desarrollando en la tarde este Consejo Municipal. Yo tengo bastantes dudas respecto a la aprobación. No es una crítica, no es una crítica, vuelvo y repito, a esta modificación presupuestaria en específico, sino que es a la falta de prioridades que tiene esta administración municipal para el desarrollo de la comuna. Por lo que usted me dice, señorita Mitzi, y se lo pregunto de nuevo para que quede bien claro, las platas están contabilizadas, ¿cierto?, del presupuesto municipal, por ejemplo, para la contratación de la consultora Simbiosis u otra consultora que eventualmente licite? Sí, efectivamente, dentro de la elaboración del presupuesto para el año 2022 se dejó contemplado un ítem presupuestario para la contratación de una empresa. Bien, eso quiere decir que las platas están contempladas, por lo tanto, en el presupuesto municipal. Y si no se ha querido recontratar a la empresa, es única y exclusivamente porque no existe la voluntad por parte del alcalde de contratarla.
Entonces, le agradezco la sinceridad y también hacer un llamado. Yo creo que acá, lamentablemente, si seguimos en esta misma tónica, yo creo que va a terminar muy mal esta actual administración. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, concejal Díaz. ¿Algún otro concejal que quiera hacer? ¿Estamos en comentario, presidente, sí, o sí, aprobando? No, es jornada para realizar preguntas sobre sí, yo discrepo de los colegas, en realidad, porque... Colega Yáñez. Sí, perdón, se están mezclando hartas cosas aquí. Estamos, digamos, por la aprobación de esta presentación que nos hace de modificación presupuestaria y, por lo tanto, los otros temas también los podemos ir tratando en puntos varios. Yo no estoy diciendo que no, de ninguna manera. Y también señalarle a los colegas que cuando ellos aprobaron el presupuesto municipal del año 2022 también debieran haberlo visto bien y haberse dado cuenta que efectivamente los recursos están contemplados y cuando no están se hacen modificaciones presupuestarias, así de simple. Por lo tanto, yo no veo cuál es el problema en que hoy día nosotros tengamos que estar cuestionando, digamos, esta modificación presupuestaria sin perjuicio de que todo lo que se pueda, digamos, incorporar adicionalmente, uno puede ir haciendo las modificaciones de acuerdo a los ingresos nuevos que se vayan incorporando. Como ahora, por ejemplo, hay una proyección en el presupuesto municipal y a veces, claro, nos podemos quedar cortos, pero por lo general siempre estamos, digamos, con un superávit. Y por lo tanto, preguntar si hay plata o no hay plata, yo creo que ustedes vieron el presupuesto, estimados colegas. Ustedes vieron la presentación del presupuesto, por lo tanto, yo no quiero pensar que aquí hubo una omisión por parte de la Dirección de Administración y Finanzas en señalarnos que sí, efectivamente, había un presupuesto en virtud de que no lo había. Entonces, yo confío plenamente en ese presupuesto que ellos nos señalan y, por lo tanto, los dineros y los recursos sí están disponibles. Ahora, cuando se habla de la empresa, yo diría, más que nada, contratar una empresa, ya sea, digamos, por una licitación pública o bien la empresa que ustedes quieren, digamos, que se contrate, porque, digámoslo con todas sus letras, ese es el punto. Entonces, yo, por lo menos, creo que no me voy a prestar para eso, yo voy a aprobar esto, y además ustedes lo señalaron clara y categóricamente, que mientras no supieran, yo no sé qué más quieren saber, porque están preguntando si hay plata o no hay plata, pero por favor. Entonces, yo voy a aprobar este presupuesto, señorita Misi, y presidente, sin ningún problema, porque así lo estipulé desde un principio cuando se presentó este tema, con alusión, digamos, a lo que fue la auditoría externa. Así que no tengo ningún inconveniente en aprobarlo. Gracias, colega Yáñez. Había pedido la palabra la concejal Blanca Rojas. Buenas tardes a todo el mundo, especialmente a los funcionarios de la salud municipalizada que están apoyando a una persona que sienten que ha sido altamente dañada y en lo que yo concuerdo porque fue mi alumno. Eso primero que nada. Segundo, yo concuerdo con lo que plantean Óscar y Mauricio. ¿En qué sentido? En el sentido de la priorización. Aquí no se ve una priorización. Y bueno, ¿y no somos un municipio ambientalista? ¿Dónde quedó eso? Yo no digo que no voy a aprobar, eso sí. Yo voy a aprobar, pero esta objeción yo creo que tiene que quedar clara, porque aquí si no tenemos claro para dónde vamos y qué es lo primero, lo principal, para mí lo principal son los habitantes y la salud de los habitantes está en riesgo, ¿ya? Eso creo que es lo fundamental. Espero que a los funcionarios les vaya muy bien en lo que están movilizándose. Cuentan con todo mi apoyo como siempre y me llama mucho la atención ese mensaje tan claro que está allí. Nuestro compañero destituido era planta. ¿Se imaginan el miedo? Aquí hay varios que son contrata y son honorarios y yo creo que tenemos que tener conciencia de eso como ciudadanos, como usuarios. Yo también soy usuaria de los servicios que prestan y por lo tanto creo que hay que darles todo el apoyo. Eso. Muchas gracias. Había pedido por última vez la palabra al colega Belmar. Es por réplica, ya. Como decía el concejal Yáñez, yo no quiero que quede la sensación para la comunidad de que no sabemos lo que estamos haciendo. Conocemos el presupuesto municipal. La consulta era súper simple. ¿Están los recursos resguardados para esto? Porque nosotros votamos partidas. En ningún lado hemos guardado presupuesto municipal para contratar a una empresa, bla, 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 bla. Está el dinero, la glosa. Y ahora se nos dice que, por voluntad de la administración, esa glosa, al parecer, sería para esta posibilidad, ¿ya? Entonces,
estando el recurso, lo que estamos planteando aquí no es que, y justamente los colegas lo han dicho, no es para no aprobar una situación, sino que para advertir de que ya hemos aprobado, y yo le dije al alcalde, la otra vez aprobamos 160 millones para pavimento. Con 20 nosotros tenemos una empresa. Entonces, se ha dicho también, una empresa, Simbiosis o no, que gane la licitación. En ningún caso estamos nosotros haciendo una propaganda de algún tipo de empresa, solo que Salvador Dongui se ha ganado todas las licitaciones de la administración anterior. ¿Ya? Y era para esa claridad también para la comunidad. O sea, hoy día es un tema de voluntad y de prioridad. Y lo que planteé yo, nosotros lo hemos planteado hace como 2 o 3 meses, y el alcalde incluso dijo que se comprometía a verlo en el próximo consejo. Y de eso ha pasado 2 meses. Solo quiero que quede ese punto claro, y no que nosotros desconocemos lo que estamos haciendo. Presidente, si me permite sí, también. Sí, colega Yáñez. Sí, yo bien cortito. Como última ronda de, sí, perfecto, de intervención. Yo lo que estoy señalando es que estamos mezclando cosas. Yo no estoy diciendo, ni siquiera estoy diciendo que no estoy de acuerdo en estos grandes temas que hoy día nos involucran a la comuna. Lo que estoy diciendo es que veamos el tema del presupuesto, la modificación presupuestaria que se nos presentó. Eso es lo que estoy señalando. Nada más simple como eso. Y de ahí nosotros... ¿Cómo? La administración presenta a nosotros la modificación. Pero por supuesto, y la tenemos acá. Por eso, pero que el alcalde vea que la próxima modificación sea esa. Eso, simplemente eso. Pero indudable, si yo no estoy tampoco diciendo que no se deban hacer las cosas. Yo estoy señalando clara y categóricamente, nuevamente lo vuelvo a reiterar, que sí, efectivamente, estos los recursos sí están y por lo tanto estamos aprobando esta modificación presupuestaria. Muy bien. Gracias. Sobre este punto de discusión yo quiero realizar finalmente un comentario. Se nos plantea modificar el presupuesto para consignar 190 millones de pesos. Incluso para el programa de atención veterinaria comuna de La Ligua y para la compra de equipos computacionales. Sobre estos 2 puntos yo manifiesto mi duda porque no tenemos mayores detalles en qué va a consistir, por ejemplo, el programa de atención veterinaria comuna de La Ligua. ¿Esto va a ser considerado para la compra de insumos, de contratación de personal? ¿Cuáles son las características del programa? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Creo que faltó adjuntar a este proyecto de modificación mayor información de esa naturaleza. Sé que no es competencia suyo, esto es un tema totalmente inoponible, pero creo que la administración lo planteó mal. Debería al menos habernos informado para no plantear en discusión un tema a ciegas un poco en el aire. Sobre la situación de los programas computacionales, al igual que lo que ha dicho el resto de los colegas, nosotros venimos solicitando reiteradamente de que el alcalde y su administración nos informe cuáles van a ser las medidas correctivas que se van a adoptar para subsanar el tema de la auditoría interna. No nos olvidemos que fueron 25 millones de pesos, externa, perdón, fueron 25 millones de pesos que nosotros aprobamos, cuyos resultados no fueron concluyentes porque el mismo auditor sentado ahí indicó de que no se disponía de información y echaba la culpa a los sistemas computacionales. Entonces, ahora, nos piden cerca de 15 millones de pesos, pero sin ningún detalle, sin ningún desglose, sin mayor información. Entonces, creo la verdad que tratando de ser serio en la aprobación de este presupuesto, no están las condiciones para yo votarlo a favor porque sería en definitiva mantener esa situación de incertidumbre respecto al buen desempeño del presupuesto que se ha mantenido a la fecha y la verdad es que eso no sería una muy buena práctica. Dicho eso, lo sometemos a votación. ¿Sí? Por favor, directora. Bueno, con respecto a las dudas que usted presenta, referentes al programa de atención veterinaria, el ítem 2104-004 es un ítem de contratación de personal, ¿ya? El ítem 21 es contratación de personal dirigido, obviamente, a la realización de programas de servicios comunitarios. Por lo tanto, el monto establecido en ese ítem necesariamente es para la contratación de un profesional que va a ir a ejecutar el programa de atención veterinaria. Ya, como para aclarar la duda, porque usted no sabía si era insumo o contratación de personal. Pero esa es contratación de personal. Y referente a los equipos computacionales, nosotros cuando elaboramos el presupuesto inicial, lo elaboramos con montos
como un estimativo, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a saber en la práctica, de acuerdo a la ejecución que se tenga en el transcurso del año, cuánto es lo que vamos a gastar en equipos computacionales, ni tampoco cuántos equipos nos van a tener desperfectos o equipos que vamos a tener que reemplazar o unidades nuevas que se pudiesen crear y que obviamente tenemos que habilitar con un computador o una impresora. Por lo tanto, esto es exactamente lo mismo. El presupuesto es una estimación de ingresos y de gastos que se ejecutan en el transcurso del año debido a la necesidad que se requiera cumplir ya para el funcionamiento normal que ejecuta la municipalidad. Esto es lo mismo. El equipo computacional es un monto que está establecido que es para la adquisición de equipos computacionales, como lo dice la palabra, y también para el tema de impresora y que se va a ejecutar en el transcurso, ¿ya? Es una estimación. No necesariamente yo mañana voy a hacer una licitación por 10 millones de pesos y voy a adquirir equipos computacionales. Eso no es así. Y el ítem de programas computacionales es el ítem por el cual se adquieren las licencias que van en beneficio de habilitar estos equipos computacionales. ¿Ya? Como un tema de como para clarificar y usted tenga más, aclarar sus dudas. Digamos. Muchas gracias. Sometemos a votación, comenzando por las damas. Colega Blanca Rojas. Como dije al principio, apruebo. Colega concejal Olmos. Presidente, apruebo. Sin embargo, de poder aprobar, ya dejar netamente a la secretaria municipal que solicite con urgencia los estudios que se requieren para nuestro medio ambiente, porque también necesitamos un medio ambiente digno para nuestra comunidad. Y a la vez solicitar el proyecto de inversión que se comprometió el alcalde en lo que corresponde el recinto deportivo Enrique Eldol Rojas. Apruebo. Concejal Yáñez. Apruebo, presidente. Gracias. Concejal Belmar. Presidente, no puedo darle el gusto a usted de escuchar esa palabra en mi boca. Así que no apruebo. Lo que sí... Le voy a pedir sí, para que... Pues ahí interprétenla. Después me llamarán la atención, pero no voy a decir la otra palabra. Lo que sí, una modificación presupuestaria que salvaguarde o recupere escuela deportiva, asistencia social a personas, porque independiente que eso sabemos que es importante siempre, posta La Canela y lo demás, yo creo que ahí está, para mí está el problema. Entonces me gustaría que se salvaguardara en una próxima modificación presupuestaria, a voluntad de la administración, por supuesto, que estuviera eso, porque lo demás está poco claro en cuanto no a la presentación de Mitzi, sino que al objetivo, ¿ya? Y estos gastos y protocolos, 5 millones, yo creo que 5 millones más ya en protocolos, de verdad, había harto recurso para eso. Y si se gastó hasta esta fecha, es porque no ha sido bien administrado. Pero que salvaguarde lo otro para que la gente no comprenda o no entienda de que estamos en contra de la ayuda social a las personas, porque eso jamás ha sido así. Gracias. Concejal Díaz. Muchas gracias, presidente. Quiero que quede súper claro de que yo entiendo perfectamente el contenido y la presentación súper clara de que hace la funcionaria respecto a esta modificación presupuestaria. De hecho, estoy a favor de... lo que se considera como gasto dentro de esta modificación presupuestaria. En ningún caso me opondría a lo que ahí contiene. Lo que sí voy a hacer es desaprobar también esta modificación como una presión política para que esta administración municipal y su alcalde, de alguna vez por todas, cumpla los compromisos adquiridos en Consejo Municipal y en reuniones en terreno y que de una vez por todas se prioricen verdaderamente las cuestiones que aquí en la comuna de La Ligua son relevantes y que en este momento son urgentes. Y una de esas es la defensa de nuestro territorio y de nuestro medio ambiente. Así que, dicho esto, señor presidente, yo desapruebo también la modificación presupuestaria. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte, voy a rechazar esta modificación presupuestaria porque, lo expuse ya en mi intervención, no se da claridad sobre en qué va a consistir la compra de licencias o programas computacionales.
con el detalle que hubiéramos esperado para subsanar las observaciones de la auditoría, ni tampoco detalle en qué va a consistir estos programas de servicios comunitarios ni de atención veterinaria. Creo yo que la administración debe reformular esta modificación presupuestaria y plantearla en el próximo consejo con mayor detalle y con mayor exposición. Sé que no es un tema de competencia de la directora municipal, sino que de la administración en sí, del alcalde, para que a nosotros nos dé los insumos necesarios para aprobar con fundamento. Entonces estaríamos de acuerdo a la votación en empate, ¿no? En 3-3, ¿cierto? Bien. Dígame. Segunda votación. Bien, lo sometemos nuevamente a votación para lograr un desempate, ¿les parece? Bien, sobre este punto, modificación presupuestaria, se somete nuevamente a votación, partiendo por la colega Blanca Rojas. Yo mantengo la aprobación. Mantengo colega la aprobación. Colega Olmos, colega Yáñez. También la mantengo la aprobación. Colega Belmar. En contra. Desapruebo. Y por mi parte también mantengo mi votación y por tanto se rechaza. Me indica que va a ser considerado por la administración como nuevo punto en tabla para la próxima sesión del Consejo Municipal. Directora, muchas gracias por su comparecencia. Muchas gracias a usted, hasta luego. Bien. En quinto punto, se consideraba el proyecto de modificación presupuestaria del Departamento de Salud bajo la exposición de la señorita Camila Cortés, pero atendido que proyecto de modificación estaba supeditada a la que recientemente votamos y que se posterga para el próximo Consejo, se ha decidido suspender para también la próxima sesión de Consejo. Sobre el punto número 6, aprobación de contrato de proyecto de conservación Escuela Básica en las Casas de Huaquén. Me habían informado que se retiraba el punto, pero visto a los funcionarios presentes, ¿van a exponer? Sí, bien. Van a explicar el motivo. De todos modos, invitamos a don Héctor Ferrer y a don Orlando Jiménez para que nos puedan explicar sobre este proyecto. Gracias. Básicamente, este es un proyecto que es aprobado de conservación por 117 millones de pesos. Pero hemos tenido una toma de terreno de la escuela que se produjo por una situación de doble titulación. Se entregó títulos a una familia de un título que ya teníamos regularizado a nombre nuestro. Se está regularizando ese proceso y, por lo tanto, generamos una licitación por un porcentaje de 70 y tantos millones de pesos. Y en la comisión, por un tema COVID, no pudimos reunirnos dentro de esta semana. Mañana nos reunimos para poder cerrar el proceso, así que va a estar en tabla el próximo consejo. Pero era básicamente eso, pero sí tenía que aclararlo porque, como hasta última hora, teníamos la esperanza de que nos íbamos a reunir y no nos pudimos por estas situaciones. ¿Es solucionable? Sí, sí. Ya estamos en acuerdo con el tema de los terrenos, por si acaso. Sí, presidente. Colega Olmos. Sí, porque yo había escuchado el tema hacia afuera con otras personas y estaba este problema del doble título, digamos, del mismo. Sí. ¿Eso ya se solucionó? Sí, se va a llegar a un acuerdo porque en la práctica la ley, bueno, todos los dictámenes y los juicios de la Corte Suprema, que son los de unificación, han indicado que la recuperación de los terrenos cuando hay una doble titulación, todos son a favor del Estado. Es decir, ¿y ese acuerdo nos quedaría en estos días? ¿Alcanzaría a pasar ya jurídicamente primero, después el Consejo de la próxima semana con nosotros? No, porque ese es un acuerdo que estamos tratando de llegar, porque la Escuela de Casas de Huaquén actualmente tenía 33 alumnos, creció a 57 y va a crecer a 196. Se está proyectando un proyecto de casi 1.000 millones de pesos que estamos trabajando, Orlando y otra gente. No, pero el acuerdo del terreno. No, pero para este acuerdo no vamos a tener ese problema. Lo que pasa es que sí necesitábamos, teníamos reuniones para establecer eso, porque en base a eso teníamos los procesos de licitación. Y como nos han tocado varios, porque nos apareció un fondo de emergencia que también postulamos, entonces, y además una persona que le dio COVID, no pudimos reunirnos en la comisión. Pero es para informarles a ustedes para que estén al tanto. Ya después les vamos a informar de los proyectos que vienen, que queríamos presentarles más o menos lo que se viene, que es bastante bueno la línea de trabajo que estamos haciendo. Pero, presidente.
Tiene la palabra, ¿terminó, don Héctor? Sí, tiene la palabra el concejal Yáñez. Sí, yo hacer una interpretación de lo que señala don Héctor, en realidad, sin perjuicio del crecimiento, digamos, estudiantil en el sector de Casas de Huaquén, tiene que ver, digamos, con la regularización de ese terreno, fundamentalmente, sin perjuicio de que crezca o no crezca, porque ahí venimos hace tiempo sabiendo, tal como usted lo planteó, yo no creo que haya sido una toma hoy día, eso viene desde muchos años que está planteado así de esa manera, por lo tanto no es una toma. Claro. Lo que falta es la regularización, saber bien cuáles son los límites del establecimiento con respecto también a las familias que viven detrás del colegio. ¿Ah? Entonces era para aclarar eso nomás, presidente. Lo vamos a dar porque una vez que se llegue a un acuerdo, tiene que pasar por el Consejo para demostrar todo el proceso histórico. Y ahí hemos reunido todos los antecedentes, que fue un proceso que iniciamos nosotros en nuestra unidad, que también está a cargo de la regularización. Lo que pasa es que ahora definimos una línea de trabajo, porque nosotros hoy día tenemos un crecimiento enorme en el borde costero y lamentablemente en el borde costero, que es los molles, las parcelas, no podemos construir porque tenemos bajo la cuota 30. Entonces los únicos lugares que nos quedan son Pichicuy para crecer, Casas de Huaquén, Quebradilla teníamos acabamos de terminar un proyecto por cerca de 184 millones de pesos, que lamentablemente el Ministerio nos rechazó porque dice que se tiene que reponer completo porque casi el 70% de la escuela de Quebradilla es de adobe, no cumple la norma. Pero por suerte se nos están abriendo otras líneas de financiamiento. Pero eso, muy bien, muchas gracias por... Don Héctor, muchas gracias a usted por la explicación. Creo que quizás la palabra toma conduce a varias interpretaciones, ¿no? Sobre todo considerando de que usted mismo indicó de que las personas tenían un título que en definitiva acreditaba su uso legítimo del terreno. Pero ya realizada la explicación, esperamos de que todo se solucione y que pueda ser planteado en el próximo Consejo para el bien de la escuela, porque serían 117 millones de pesos. Una importante inversión en beneficio de la comunidad educativa de las Casas de Huaquén, a quien saludo afectuosamente. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Bien, continuando con la tabla, en punto número 7... consideramos la renovación de patentes de alcohol periodo 2022, para lo cual citamos a la señorita Lorena Contreras Contreras para que nos pueda exponer sobre este punto. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, concejales. La unidad de rentas y patentes pone ante ustedes en lo que respecta a la renovación de patentes de alcohol periodo 2022. A grandes rasgos le voy a explicar un poquito en qué consistió esta labor y cómo se llevó a cabo. Que de un total de 157 patentes enroladas de alcohol que tenemos en nuestra comuna, 154 de ellas, que representan el 98%, cumplieron con presentar la documentación solicitada para dar cumplimiento al establecido en el artículo 29 del decreto de ley 3063, el artículo 5 de la ley 19.925 y lo que establece la ley orgánica constitucional de municipalidades, en el artículo 65, letra O, donde hace mención que el alcalde requerirá el acuerdo del honorable consejo para renovar este tipo de patentes. Esta documentación fue solicitada en primera instancia cuando el contribuyente hizo el pago de su patente en enero. Ahí se le entregó el aviso en donde se le informa los documentos que debe presentar en mayo de todos los años. Posterior a eso, en vista que no tuvimos la concurrencia que se esperaba de la documentación, se empezó a llamar por teléfono. Después de aquello, igual quedaron rezagados que no presentaba la documentación, se mandó una notificación a través del inspector de la unidad. Y aún así, nos quedaron tres contribuyentes que no presentaron la documentación. Y sabiendo ellos que en julio de todos los años se renuevan las patentes de se renuevan las patentes de alcohol. Bueno, independiente de lo que yo les haya expuesto, igual se van a renovar todas las patentes de alcohol, pero los que quedaron pendientes de la documentación, una vez que ellos se les presente la documentación, se les entregará la patente. De acuerdo a lo que les acabo de exponer, y para hacer efectiva esta renovación periodo 2022, se requiere el acuerdo del honorable consejo y su alcalde. Muchas gracias, señorita Lorena. Abrimos el debate por si hay algún tipo de consultas al respecto.
¿Ninguna? Bien, entonces sometemos a votación. Concejal Blanca Rojas. Apruebo. Gracias. Concejal Erwin Olmos. Presidente, como de costumbre, en los otros en esta misma área, apruebo. Sin embargo, a eso, en el contribuyente número 21 me voy a abstener por ser familiar directo. Muy bien. Ya, pero apruebo en sí el otro y el que quede en acta del contribuyente número 21, que es familiar directo. Concejal Yáñez. Yo, previa consulta, ¿qué clase fueron las patentes que quedaron pendientes, que no presentaron la documentación? No son limitadas. Ah, ya, perfecto. Son ilimitadas. No, esas las los busco esa. Y los rebusco hasta que ya. Me presente la documentación. No, sí. Sí. Porque no, hay unas si que es... se van a remates. Sí, 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 no, sí, ellos están súper claros. No, pero no es no es limitada. También apruebo, presidente. Gracias. Concejal Belmar. Apruebo, presidente. Gracias. Concejal Díaz. Apruebo. Gracias. Yo también apruebo porque está todo bien fundamentado, justificado en base al informe que usted misma emitió. Así que se da por aprobado por unanimidad. Saludamos a todos los contribuyentes y les deseamos éxito en sus labores comerciales. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente para usted. Bien, continuamos con nuestro Consejo Municipal Ordinario. En estos momentos corresponde someter a conocimiento del Consejo el punto número 8, referido a acuerdo para autorizar los procesos de licitación pública de los siguientes proyectos de financiamiento GORE-FNDR. Construcción, pavimentos y muros de contención calle Bellavista y pasaje Raúl Sánchez, comuna de La Ligua, y construcción de pavimentos y muros de contención calle 5 Sur, comuna de La Ligua. Solicitamos la comparecencia de don Óscar Liemil, director de SECLA. ¿Se encuentra por ahí don Óscar? La señorita secretaria municipal lo está llamando en este momento. ¿Qué está pasando hoy día? Ahí viene. Está en el taco. Había obstáculos en el camino. Los baches. Director, gusto de saludarlo. Tiene usted la palabra. O a lo mejor pensaba que no había consejo. Más gimnasia parece, Falta esta oficina ahí. Ya. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, concejales. Bien, el punto que había puesto en tabla se refiere al acuerdo de consejo para autorizar, la licitación pública de los proyectos GORE-FNDR, construcción, pavimentos y muros de contención calle Bellavista y pasaje Raúl Sánchez, comuna de La Ligua, y construcción, pavimentos y muros de contención calle 5 Sur, comuna de La Ligua. Como sabía por ustedes, ¿cierto? Estos proyectos ya... El primer punto es calle Bellavista y después el pasaje Raúl Sánchez. ¿En ese punto estamos? Sí, lo que pasa es que son dos convenios. El primer convenio contempla las dos primeras calles, lo que es el pasaje Bellavista y el pasaje Raúl Sánchez. Ese es un proyecto y el proyecto siguiente es la calle 5 Sur, ¿ya? Estos proyectos, ¿cierto? Sus convenios ya fueron aprobados por usted, los convenios ya nos llegaron. No, ambos proyectos son similares, aquí voy a explicar cada uno de ellos. Nosotros ya contamos con los proyectos individuales, ¿cierto?, tramitados por el gobierno regional. Nosotros ya, ¿cierto?, lo que procedemos es a decretar dichos convenios, ¿cierto?, y lo que nos faltaría sería el acuerdo de consejo para autorizar los procesos de licitación pública de ambos proyectos, ¿ya? Proyectos que se licitan en forma separada, dado que tiene convenios individuales. El primer proyecto, cierto, como bien decía el concejal Olmos, corresponde a la calle Bellavista y el pasaje Raúl Sánchez, una inversión que contempla cerca de 458 millones de pesos, no tan solo los muros de contención, sino que también el pavimento. El segundo proyecto, que corresponde a la calle 5 Sur, es un símil al anterior en cuanto a que contempla también los muros de contención y también las obras de pavimentación.
Ambos proyectos, ¿cierto?, fueron aprobados dentro del programa de zona rezagada del gobierno regional, pasando por cada una de sus etapas, ¿cierto?, hasta llegar a la instancia que estamos hoy día, ¿cierto? Esta es la última instancia antes de comenzar con la licitación, proceso que debería durar unos 90 días, desde su publicación a su contratación, y bueno, y ahí espera la ejecución de obras. Son, ojo que es importante, no son recursos que llegan al municipio, sino son recursos que paga directamente el gobierno regional, ¿ok?, en este caso. La hace el municipio, la unidad técnica es el municipio, por lo cual nosotros procedemos, ¿cierto?, a hacer el proceso licitatorio, pero toda la información en cuanto a los pagos y controles de avances se envía al gobierno regional. Ellos, una vez visados a sus antecedentes, recién se permite la facturación, ¿ok?, y ellos pagan directamente al contratista en este caso. Y el, disculpa, y el proceso de, según escuché, el proceso de licitación son 90 días máximo que... Sí, 90 días desde su publicación hasta su contratación. Estamos hablando que, sí, dependiendo de la cantidad de oferta, que básicamente el tiempo que mayor demanda en la evaluación, podríamos hablar inclusive que hasta ese día ya esté el acta anterior de terreno. Perfecto, de ahí ya empezaría la ejecución. Comienza la ejecución, sí. Gracias, presidente. Gracias, funcionario. ¿Alguna consulta referente a este...? Colegas, ¿alguna consulta? No, no hay consultas. Va a exponer de inmediato, ya que salió el colega Belmar, le sugiero que exponga el siguiente proyecto y votamos ambos. Perfecto. El siguiente proyecto de acuerdo también corresponde a autorizar por parte del Consejo Municipal la licitación pública de tres proyectos que a diferencia del anterior corresponden a la línea FRIL, también el del gobierno regional, tres proyectos que también pasaron por la misma instancia. Es decir, ya contamos con los convenios totalmente tramitados por el gobierno regional, se están decretando a nivel municipal, se requiere de la autorización del Consejo, ¿cierto?, para comenzar con el proceso de licitación. Los tiempos son similares, ¿cierto?, en cuanto a la publicación y contratación. La diferencia es que son obras de edificación, están proyectadas en un tiempo máximo de al menos 5 meses, son obras que requieren conexión al sistema de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, y son edificaciones que se entregan con sus respectivas recepciones finales a las entidades beneficiarias, ¿cierto?, en el caso de la Junta de Vecinos, para poder hacer uso directo de ellas. Son proyectos, ¿cierto?, que se licitan en forma individual, no una licitación colectiva, por lo cual los oferentes quedan en plena libertad de ofertar por una o por más de una de ellas. ¿El monto total de todos esos proyectos? Oscila cerca de los 210, 220 millones en total. El primer proyecto, que el Construcción Centro de Atención Comunal de Atención Primaria Animal, ¿cierto?, un proyecto que bordea los 81 millones de pesos. La construcción sede comunitaria Villa Futuro bordea los 71 millones de pesos. Y la construcción sede comunitaria Villa Ángel Custodio Flores, ¿cierto?, que bordea los 60 millones de pesos. Gracias. Yo quería hacer una consulta. Estamos iniciando el mes de julio y este proceso de licitación se llevaría a cabo a partir de este mes. Estimativamente, ¿hasta cuándo duraría el desarrollo total de la licitación? 90 días. ¿90 días? 90 días. 90 días, bien. Se da una holgura en la publicación al cierre para que las empresas puedan revisar con tiempo, ¿cierto?, los costos de los materiales, que ha sido bastante relativo en el último tiempo. Y también para que se haga interesante a los oferentes para no trabajar bajo un tiempo muy acotado. Por lo cual eso también, sobre todo que son tres edificaciones, por lo cual son muy similares en su proceso de desarrollo, desde la construcción, por todos los trámites que hay que hacer. Así que justamente se da ese espacio de holgura para que puedan hacer este análisis respectivo y ver si pueden postular a una o más de una, dependiendo, ¿cierto?, del tamaño de la empresa que va a postular. Muy bien. Todo esto, perdone, sí, zona subalzada, ¿verdad? Todo proyecto... Digo esto, ¿por qué? Porque resulta que hoy día, como existe una gran diferencia en los precios, entonces de repente también puede ser probable que la empresa hoy día, participe de la licitación y posteriormente, digamos, una vez que se adjudique, se dé cuenta que efectivamente los valores le cambiaron y por lo tanto se van a quedar cortos con el tema del presupuesto. Entonces, también en eso no hay que demorarse mucho en darle sí a el vamos a la obra, ¿ah?, para que esto no suceda y no tenga que el municipio estar, digamos, reajustando el porcentaje, digamos, de la licitación. Sí, estos proyectos fueron postulados el año pasado, el último trimestre, si no me equivoco, por lo cual la posible variación de precios allá en los últimos tres últimos trimestres probablemente. Así que igual en aquel minuto, dado un poco la tendencia que se estaba dando, se generó una cierta holgura en la valorización de los precios justamente para dejar un plus en el caso que hubiera alguna variación. Así que esperamos tener oferta. Ahora,
En la última licitación de UNFRIL, que fue la sede de la construcción de la sede, me parece que va a Padre Hurtado, llegaron oferentes, se adjudicó, está en su fase final, y se manejó el mismo rango, ¿cierto?, de variación de precios, así que esperamos que podamos tener ofertas en estas tres y puedan ejecutarse las tres en forma simultánea. Estamos hablando que vamos a tener estas cinco obras probablemente ejecutándose en forma simultánea. Bien, muchas gracias. Si no hay más dudas sobre el asunto, sometemos a votación el punto número 8 y 9. Muy bien, colegas, se somete a votación el acuerdo del Consejo para autorizar los procesos de licitación pública de el proyecto Construcción, Pavimentos y Muro de Contención, calle Bellavista y pasaje Raúl Sánchez, Comuna La Ligua, y Construcción, Pavimento y Muro de Contención, calle 5 Sur, Comuna La Ligua. Colega Blanca Rojas. Aprobado, señor alcalde. Señor presidente, ya te ha asumido. Colega Olmos. Presidente, el tema de calle Bellavista Raúl Sánchez lleva bastante tiempo. En la gestión anterior fue un tema que levanté profundamente. Me alegro que ya dentro de los procesos administrativos estemos en la penúltima etapa, que tiene que ver con el proceso de licitación. Esperar que no sean dentro de los 90, sino antes, para empezar la ejecución de las obras, que la gente está bien esperanzada, y esperemos que el próximo invierno ya estén como corresponde y no pueda, y puedan bajar, ¿cierto?, de sus hogares hacia el centro de la ciudad sin embarrarse los pies. Muchas gracias. Colega Yáñez. Presidente, si me permite, se me quedó una duda en el... Sí, por supuesto. Con respecto, digamos, al tema de la licitación, como son proyectos de bajo monto, estamos hablando de 60, 70 millones, usted señalaba que podían adjudicarse uno o los tres en conjunto, digamos, los tres proyectos. Ahora, me asalta la duda con respecto, digamos, a los montos, en la eventualidad de que hubieran empresas que se adjudicaran los tres proyectos. ¿No tiene, digamos, algún inconveniente eso? Sí, eso se puede regular, eso va a depender de lo que decía la precomisión, por decirlo así, la precomisión evaluadora de las licitaciones, en cuanto a que efectivamente uno puede colocarse estas salvedades en las licitaciones, es decir, por ejemplo, que si una empresa aspira a postular a dos o tres proyectos en forma simultánea, que uno pueda pedir dentro de los antecedentes de la licitación cierta garantía en cuanto al capital, como se hacen las licitaciones mayores. Pero eso pasa a decisión de la comisión. Sí, de todas maneras hay que tener presente que por convenio, ¿cierto?, las licitaciones tienen a lo menos garantizado un resguardo del 5%, que es lo que exige el convenio, como garantía de fiel cumplimiento del contrato. Sí, yo señalo esto porque en relación, digamos, vuelvo a insistir en el tema de los montos, es decir, si vamos a llamar a una licitación pública, lo más probable es que los oferentes sean todos locales. Entonces, porque yo no veo que una empresa, digamos, venga de afuera con montos bajos a adjudicarse una licitación con todo lo que le significa, contratación de personal, traslado de maquinaria, etcétera, en fin. Sí. Por eso que yo estoy solicitando, digamos, de todas maneras, o ¿cómo se llama?, observando, sí. No solicitando, observando, sí, digamos, este tema. Perdón, también es importante señalar de que, bueno, cuando es edificación, como en este caso, dentro de los criterios se consideran que como experiencia se presenten certificaciones de recepciones finales, ¿cierto?, que acrediten que efectivamente se han ejecutado obras de edificación, hayan sido concluidas. Solamente se evalúa las certificaciones de obras recepcionadas. También en la facultad de la comisión hace la consulta respectiva a los mandantes o quienes emiten los certificados de experiencia para consultar sobre el compromiso o cumplimiento que han tenido las mismas empresas. Hay otras bases que efectivamente evalúan el historial de la empresa, pero básicamente cuando corresponden a las empresas internas. Pero en este caso la idea es abrirla a cualquier empresa que quiera postular. Perfecto. Yo apruebo, presidente, también. Gracias, colega Yáñez. Continuamos con el concejal Belmar. Sí, creo que todo avance y todo proyecto que siempre nos presenta SECPLA a través de Oscar nos demuestra que nuestra comuna sigue avanzando, ¿ya? Y es súper bueno cuando se mantienen la ruta y el camino con los funcionarios competentes, se mantiene, ¿ya? Yo creo que eso es lo que le ha dado hoy día a La Ligua una connotación de crecimiento, ¿ya? Y sobre todo con las miradas de Óscar que tienen que ver con la descentralización también y el refuerzo y la mejora de sectores también vulnerados de nuestra sociedad. Así que yo de verdad creo que ese es el camino y, bueno, esperamos que sigamos así. Gracias, concejal.
Apruebo. Bien. Colega Díaz. Sí, también para mí una tremenda alegría poder aprobar este tipo de proyectos que van en directo beneficio, mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna, especialmente de los sectores altos que sabemos que han sido postergados durante décadas. Así que agradecer también al gobierno regional de Valparaíso, al gobernador Rodrigo Mundaca también por la aprobación, cierto, de estos recursos que nos permiten hoy en día como municipalidad poder mejorar, como digo, la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Así que gustosamente apruebo. También voto a favor, me alegro mucho por esta iniciativa, que se pueda concretar prontamente en beneficio de los vecinos. Director. Sí, quiero pedir la palabra, primero que nada para hacer dos menciones. La primera, que estos cinco proyectos corresponden a proyectos de esta gestión. Disculpe, le quiero hacer una prevención. Hemos votado lo de Bellavista y del pasaje 5 Sur y del muro de contención. Ah, perdón, falta el otro. Falta nosotros, ¿ya? Al final entonces hago mi comentario. Entonces, se aprueba por unanimidad aquello y ahora sometemos a votación el último punto, que es el acuerdo para el proceso de licitación pública de los siguientes proyectos: construcción Centro Comunal de Atención Primaria Animal, construcción de sede comunitaria Villa Futuro, construcción de sede comunitaria Villa Ángel Custodio Flores. Comenzando por la colega Blanca Rojas. Apruebo, señor presidente. El colega Olmos. Es un tema discutido por este consejo, presidente, así que apruebo este proceso que inicie la licitación. Y igual que la intervención anterior, esperar que sea antes de los 90 días para que la gente pueda tener sus sedes comunitarias y también el centro como veterinario de atención primaria animal. Gracias. El colega Yáñez. Apruebo, presidente. También. El concejal Belmar. Apruebo, presidente. El concejal Díaz. Apruebo. Yo por mi parte también apruebo, así que también se aprobarían estos proyectos por unanimidad. ¿Sí? Quiero hacer un comentario y una solicitud. El primer comentario, hacer mención de que estos cinco proyectos corresponden a la gestión de esta administración. En cuanto a los proyectos FRIL, en cuanto a los proyectos FNDR, hay que entender que son proyectos que sus ingenierías demandan tiempo. No fue menor, pero fue la decisión de esta administración a través también de este consejo, su postulación, ¿cierto?, al financiamiento de las líneas que se acaban de mencionar. Así que también un reconocimiento a esta gestión, porque, es decir, ya son proyectos, siempre aparecen por ahí comentarios que hacen mención a proyectos de arrastre, pero acá también hay que hacer mención a eso. Las ingenierías se demoran, pero las voluntades, ¿cierto?, están acotadas, ¿cierto?, a lo que es los tiempos de esta administración. Ese es el primer comentario. Y lo segundo, quiero aprovechar en instancia, por eso va una solicitud. No está en tabla, pero quería ver si usted está a la disposición. Hay un proyecto que estamos levantando que tiene que ver con la adquisición de buses municipales, ¿cierto? Es un proyecto que trabajamos en la última semana y estamos dentro de los tiempos para poder generar la postulación. Si bien, es cierto, no alcancé a colocarlo en tabla, quisiera manifestar, ¿cierto?, la voluntad de ustedes, ¿cierto?, para si podemos en este minuto, en base a una exposición que puedo hacer de no más de 5 minutos, la voluntad, ¿cierto?, para generar el documento que necesariamente se presenta en la postulación de estos documentos, de estos proyectos que tienen que ver con los compromisos de asumir los costos de mantención y operación, que básicamente, como lo mencionaba anteriormente, son documentos genéricos porque nunca nos está garantizada la aprobación del proyecto, pero forman parte del expediente de la postulación, la voluntad, ¿cierto?, del consejo. Muy bien, director, se acaba de incorporar a la mesa de nuestro consejo el señor alcalde, luego de reuniones que sostuvo, así que por mi parte yo concluyo este momento de presidir el consejo y le damos la palabra al alcalde para que él pueda dirigir el resto de la discusión. Gracias. Muchas gracias, concejal. Pasamos al punto número... Lo que está solicitando... Disculpe. Sí, quisiera solicitar al consejo, ¿cierto?, la posibilidad de presentar un punto que no está en tabla, que se refiere a un acuerdo para garantizar los costos de operación y mantención de un proyecto que se quiere postular o se va a postular, ¿cierto?, a la línea circular T3, que tiene que ver con la adquisición de buses municipales. Si ustedes están de acuerdo, les entrego el documento y lo discutimos previamente. Yo estoy, ¿sí?, de acuerdo, de todas maneras, por la necesidad, digamos, que implica. Gracias.
Bien, brevemente una descripción. Según el catastro, el municipio ya cuenta en la práctica educación, porque los buses, cierto, son de educación, con 4 buses, de los cuales hoy día en operando hay básicamente uno al 100% y uno que tiene ciertos problemas. La inscripción del proyecto básicamente corresponde a la adquisición de 2 buses. Los buses se separan por rango porque también, cierto, se detectó de que se necesita lo que es un bus y un minibús, porque habitualmente se pide para delegaciones que no superan las 20 o 30 personas, y en esos casos obviamente se generan arriendos de vehículos, por lo cual el proyecto contempla la adquisición de un bus, una capacidad de 20 a 30 personas, porque se genera este rango. Este rango tiene que ver con la disponibilidad de presupuesto que haya en el mercado, ¿ya? Y el otro, el bus, va de 40 a 49 asientos. Ahí hay un pequeño error, están invertidas las denominaciones, le puse bus de 20 a 29, debería corresponder a minibús. Y como les comentaba, estos proyectos se postulan y dentro de su expediente hay que adjuntar el acuerdo de consejo de compromiso de asumir los costos de operación y mantención. Eso es requisito esencial. Hoy día el catastro nos dice que hay 2 minibuses que no están operativos. Hay, como les comentaba, un bus que está full, cierto, con el tema de los desplazamientos de los escolares, y hay otro que está en temas mecánicos. Así que la diferencia de los buses que actualmente existen es que estos pasarían a ser 100% de propiedad municipal, porque los otros fueron adquiridos cierta modalidad de Fajén o a través de educación. Así que la administración pasaría a ser directamente del municipio, cierto, a través del departamento de movilización, y a través de este se canalizaría, cierto, la distribución del programa de su uso. No sé si hay alguna consulta. Concejal, la palabra. Sí, yo solo que hay, no sé si yo me traspapelé, pero donde dice descripción del proyecto, habla de un vehículo motorizado bus de 20 a 29. Eso es lo que mencionaba, que puse invertir la denominación. Sí, ya, perfecto. Pero esa descripción no afecta el texto final del proyecto de acuerdo. ¿Alguien más la palabra? Yo, una pregunta, más que nada, más que acepta, una pregunta al alcalde, a lo mejor puede tener más antecedentes sobre la mesa. En varios consejos hemos hablado sobre el pésimo estado y mal estado de nuestros vehículos municipales. Creo que el colega Yaña ha sido bien insistente en eso. Actualmente es obvio que tenemos una necesidad urgente de contar con buses. Hoy día mismo, ¿cierto?, agradecer también al administrador que pudo hacer las gestiones para poder contar con un bus de acercamiento, ¿cierto?, para el sector El Carmen, en un funeral que se está realizando en este momento. Entiendo que fue una licitación, ¿cierto?, directa con una empresa externa. Ya estamos viendo ahí que estamos gastando recursos muchas veces, que lamentablemente podríamos tenerlo. La pregunta concreta es, ¿qué pasa con los buses que tenemos? ¿Están relativamente malos? ¿Están, a lo mejor son fallas momentáneas, ¿cierto?, solucionables? ¿En qué pasa? Porque la verdad que a mí me preocupa el tema de los buses, porque nos están pidiendo buses de todas las comunidades, ¿cierto?, para acercar a los niños, y permanentemente los buses están malos. Algo está pasando ahí, por eso lo pregunto. Bueno, actualmente hay un solo bus operativo, pero me parece que ahora en este momento está malo igual. Pero nosotros, cuando entramos en la administración, la mayoría de los buses están malos. Por eso el concejal Yañez, en reiteradas ocasiones, nos decía que vayan a remate, traten de comprar, traten de postular, y por lo mismo estamos postulando a 2 buses, porque buses no tenemos. De cuando empezamos incluso con el tema escolar, disponíamos de un bus. Y lo que dice usted es una preocupación que tiene usted y que tenemos todos los que estamos en esta administración. Sí, la pregunta es, ya, en el mejor de los casos son adquiridos estos buses, ¿cierto?, por parte de la municipalidad. ¿Qué va a pasar con los otros? Esa es mi pregunta. Remate. ¿Los van a rematar? Sí. Bien, esa es la pregunta. Remate. Muchas gracias. Si hay alguno que sabe que hay veces que nos va a salir más caro mandar a arreglar un bus que comprar uno nuevo. Yo, concejal, una acotación en relación a lo que plantea el colega Díaz también. Yo creo que luego, alcalde, hay que ir desocupando espacio, que está lleno de chatarra. Hay que, dar la baja y rematar toda esa montonera de chatarras que hay allá, que solamente sirven para ocupar espacio nomás. Y con respecto al otro bus, no sé, yo por ahí anduve averiguando, no sé si valdrá la pena rematarlo, porque el costo de la reparación estaría bordeando los 6 millones de pesos en relación a lo que cuesta un bus. Claro que no sé el tema de los mecánicos, digamos, si estarán en condiciones de reparar vehículos
más grande, no sé. Por ahí pueden haber pero los demás habría que evaluar. Pero el resto yo creo que ya luego sí. Hay que hacerlo. Igual lo venimos señalando hace tiempo, los vehículos municipales, los vehículos de salud, que además constituyen un peligro, digamos, para la seguridad de los funcionarios. Andar con vehículos tan... y además con la cantidad de plata que se gasta en reparación. Entonces también eso sería luego ir dando una respuesta... A ver si puede venir, no sé... Nicolet, algún jurídico que pueda venir y Teresita, vean al tiro el tema, ya empiecen a trabajar el tema del remate de los vehículos para ya ir a tomando acuerdo ahora ya, para ir avanzando y ya el próximo consejo ir contándole ya en qué va el tema de los remates, porque es verdad, estamos juntando mucha chatarra. Ya, eso. Vamos a la aprobación. Si no hay más consulta, vamos a la aprobación entonces. Concejal Andrés Sosa. Alcalde, apruebo. Deseo que resultemos adjudicados este proyecto. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Concejala Blanca Rojas. Apruebo. Muchas gracias. Concejal Erwin Olmos. Alcalde, creo que hay prioridades y necesidades. Está bien los vehículos municipales como el bus, pero en nuestra comuna hace falta ambulancias. Y lo hemos vivido y hay personas que han fallecido por falta de ambulancia. Así que de acuerdo a la prioridad, yo rechazo este acuerdo, presidente y alcalde. Concejal Juan Yáñez. Apruebo, señor alcalde. Concejal Oscar Balmar. Apruebo. Muchas gracias. Concejal Mauricio Díaz. Apruebo. Muchas gracias. Bueno, quiero primero que nada agradecer al Consejo en pleno por la disposición, como siempre la han tenido. Yo creo que en la etapa de las licitaciones esperamos tenerla, ¿cierto?, sin mayores contratiempos y que se puedan desarrollar de buena forma. Y particularmente le agradezco la disposición, como siempre la han tenido, ¿cierto?, en el caso final que tuve que hacer un requerimiento en particular, pero yo creo que los proyectos solicitud de los vecinos, ¿cierto?, o necesidades municipales, ¿cierto?, no tienen que esperar. Así que nuevamente les agradezco a ustedes, ¿cierto?, su disposición. Así que gracias, alcalde, gracias, concejales. Muchas gracias, don Oscar. Punto 10, gracias. Estaba medio perdido el punto. Punto 10, acuerdo del Consejo Municipal para celebrar transacción en los autos sobre daños en choque seguido ante el juzgado de policía local de La Ligua. Expone Eric Juica Mujica. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, señores concejales. Expongo brevemente lo que es de ordinaria ocurrencia en esta ciudad. El 30 de marzo del año 2022, un camión que ingresa a la ciudad por donde no corresponde y choca en la esquina de Luis Laulier con Portales, con rejas de protección vial, son 2 metros de reja de protección vial. Se hace la denuncia correspondiente al juzgado de policía local en contra del chofer del vehículo, don Andrés Alejandro Ávila Moraga. El departamento de tránsito de este municipio hace una tasación de cuánto cuesta la reposición de los 2 metros de reja de protección vial, que es una cotización del trabajo completo que son 725.900 pesos. Llegamos a la audiencia en el tribunal y hay un principio de acuerdo que requiere... en virtud de lo establecido en el artículo 165, letra I de la ley 18.695, el acuerdo del Consejo, para transigir el alcalde lo requiere y la transacción es precisamente en los términos que se han señalado, que la persona que causó el accidente, que es don Andrés Alejandro Ávila Moraga, pagará a la Municipalidad de La Ligua la suma de 725.900 pesos por los daños que causó en los 2 metros de reja de protección vial existente en la intersección de calle Luis Laulier con Diego Portales, que dicha suma corresponde a la cotización que hizo la Dirección de Tránsito de esta municipalidad para la reposición de los 3 metros de reja de protección vial y que la ilustre Municipalidad de La Ligua acepte el pago por la suma indicada que corresponde al costo de reposición de las rejas de protección vial dañadas. Eso es, señores concejales. Concejal,
Sí, tiene que ver con el tema, ya no voy a ser muy extenso, pero está pasando en ese mismo sector donde fue la colisión, están chocando más vehículos, ya, porque está tanto los trabajos o la utilización de los espacios para las mejoras que se han ido dando hace unos varios meses, están siendo mal señalizados y mal controlados, ya. Han chocado varios vecinos y entre ellos familiares míos los han tenido choques por alcance, ya, y eso genera y a vista y paciencia de carabineros, ya, entonces eso genera un desmedro para todos, pues, y creo que no es justo que manejamos o usamos vehículos ocurran estos accidentes que significan costos, que significan algunas problemáticas. Entonces ver bien ese lugar, porque está bien peligroso ahí en Luis Laulide con toda la rotonda que hay ahí y la parte del hospital. Lo que señala el concejal, su señor alcalde, pero en el caso que nosotros estamos viendo aquí, el problema es que un camión ingresó por donde no debía. Es decir, en la calle Luis Laulide con Portales no pueden haber camiones. Tienen que ir por abajo y evidentemente hay que hacerse cargo de eso, pero esa es la situación. ¿Votación? ¿Consulta, concejales? Si no hay consulta, pasamos a votación. Concejal Mauricio Díaz. Apruebo. Concejal Oscar Belmar. Apruebo. Concejal Juan Yáñez. Yo, sin perjuicio de ser la reja más cara que he podido observar, también apruebo. Concejal Olmos. Hay que cuidar los espacios públicos y este se fue un desmedro, ¿cierto?, a nuestro patrimonio, así que apruebo. Concejala Blanca Rojas. Apruebo, señor alcalde. Concejal Andrés Sosa. Alcalde, también apruebo. Alcalde, yo quiero señalar, a propósito de esto y de lo que dice el concejal Olmos, que en esta administración se van a empezar a perseguir a las personas que causan daños de los bienes nacionales de uso público, cuestión que no se hacía, y no se hacía en ninguna gestión anterior. Y eso se va a hacer a través de los canales que corresponden, que normalmente las denuncias llegan al juzgado de policía local, y esta administración se va a hacer parte en todas las denuncias, justamente porque hay que proteger los bienes fiscales, aunque diga el concejal Yañez que son las rejas más caras. Yo también le encontré que era un poquito cara, señor concejal. Señor presidente, señores concejales, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Bendiciones. Muchas gracias, abogado. Pasamos al punto número 11, varios incidentes. ¿Quién comienza? Bueno, actividades más relevantes del alcalde del 23 de junio al 5 de julio de 2022. 23 de junio, reunión con ministra del Interior. En La Moneda, 24 de junio, gala aniversario en Centro Cívico, 25 de junio, actividades de aniversario, 268 cuecas por la Ligua. El 25 de junio, encuentro con adultos mayores en Vallehermoso, 25 de junio, campeonato de básquetbol, 26 de junio, celebración de fiesta de San Pedro en Caleta Los Molles, el 28 de junio, firma de convenio Tripartito Servicio País, 29 de junio, reunión con director Hospital de la Ligua, 29 de junio, reunión con una comunal de centros de madre, 30 de junio, reunión con ARFA Quinta Región, 30 de junio, reunión con APRs de la comuna, conformación de la Unión Comunal de APRs, 2 de julio, Mesa Nacional de la Mujer Rural, y el 3 de julio, fiesta de San Pedro Pichicuy. Esas son las actividades más relevantes del alcalde entre el 23 de junio al 5 de julio. La palabra, concejales, punto varios. Concejal Andrés Sosa, la palabra. Alcalde, muchas gracias. En primer lugar, quería dar cuenta sobre el trabajo de la Comisión de Salud. El día miércoles pasado nos dimos cita en la posta rural de Las Parcelas.
la oportunidad a la cual asistieron los colegas concejales Belmar, Díaz y la dueña de casa también, la colega Blanca Rojas, junto a los representantes de los funcionarios, dirigentes sociales, a la presidenta del Consejo Consultivo. En esa oportunidad, alcalde, abordamos tres grandes temas. Uno es transmitirle a usted el sentir de las organizaciones sociales de poder realizar todos los esfuerzos financieros y administrativos para explorar la posibilidad de contar con una farmacia popular en el Valle de Longotoma. Si bien es cierto, la farmacia popular ha dado muy buenos resultados acá en La Ligüe, también en Vallehermoso, los vecinos y los dirigentes transmitían el interés de poder contar al menos con instalaciones que pueda funcionar no continuamente ni diariamente, sino que quizás en ciertos horarios, para de esa manera absorber la demanda de medicamentos, no tan solo de todo el Valle de Longotoma, que es muy extenso, sino que también del sector costero. Hoy en día todos sabemos que existe una imposibilidad de trasladarse con rapidez y con frecuencia por los problemas de congestión, también por los problemas con el transporte público. Por eso se hace muy necesario, alcalde, que usted pueda estudiar eso, esa moción o esa iniciativa que le estamos planteando, y ver su factibilidad. Idealmente que pudiera darse una respuesta durante este semestre y trabajar este proyecto sin duda con las mismas organizaciones territoriales y funcionales. En segundo lugar... ¿puedo responder? Sí, bueno, el tema de justamente de la farmacia popular, que se hablaba para Longotoma, me recuerdo, concejal Olmos, que fuimos los dos en el consejo anterior que peleamos por este tema, donde... Según el punto de vista mío, era necesario, sin desmerecer la gente de Vallehermoso, que la farmacia popular que se instaló en Vallehermoso en primera instancia debía haber sido en el sector de Longotoma y después haber abarcado Vallehermoso, ya que estaba más cerca de La Ligua. Eso lo planteé en el consejo anterior. También estamos justamente viendo las necesidades de los diferentes sectores, como estamos viendo el tema de la canela, que usted lo sabe bastante bien, y el servicio de urgencia que se quiere instalar acá en el sector de Longotoma. Gracias a Dios nos ha ido bastante bien con ese tema. Finalizando el tema del servicio de urgencia, se instalaría también ahí el tema de la farmacia popular, tal cual lo señala, y lo mismo estamos pensando, adhiriéndolo al tema de la farmacia popular, no solamente quedarnos con eso, si Dios quiere, a fin de año, cuando empiece la construcción de la farmacia popular, también tener la farmacia popular de mascota. Bien, así que... gracias. En segundo punto, alcalde, también sobre los temas de salud, la buena noticia que nos dio la directora, la señora Bianca, es que se está trabajando en la instalación de un call center, un centro de llamadas para recibir obviamente las solicitudes telefónicas de los vecinos del sector, porque todos conocemos la realidad del Valle de Longotoma, las personas de la Escaleta o de la estación, para realizar consultas deben trasladarse, caminar, pedir ayuda en auto para poder ir a la posta en circunstancias que podrían realizar un llamado telefónico. Así que esperamos que esta medida pueda ejecutarse prontamente. Y también destacar como tercer lugar, alcalde, un proyecto de mejoramiento de las postas, de los techados, de las salas de acceso que ha postulado el Departamento de Salud y sus profesionales y que ha sido adjudicado y que se espera se pueda llevar a cabo prontamente. Eso obviamente para mejorar la calidad de atención de los vecinos. Nos comprometimos todos a poder realizar una próxima sesión el mes de julio, también visitando las postas rurales, que es el trabajo en terreno que realizamos como comisión. Y en segundo lugar, alcalde, yo quiero ser muy preciso en mis puntos varios. Disculpe, concejal. Dígame. El tema también, bueno, ser claro, la idea es poder seguir realizando justamente las comisiones, pero me preocupa de repente cuando puede haber una emergencia, estamos en las comisiones ya con todo el equipo operativo. Pero si usted me dice que quiere recorrer las postas, nos ponemos de acuerdo, vamos con el consejo y con la comisión y dejamos un día para recorrer las postas de la comuna. ¿Le parece? Bueno, yo tendría que consultarlo con el resto de los miembros de la comisión, pero nosotros todas las invitaciones, citaciones y convocatorias las realizamos con antelación, por medios formales, pedimos también el ayuda, la colaboración suya para los traslados. Y hasta el momento se ha desarrollado... en temas operativos y prácticos, muy bueno el trabajo de la comisión, pero tomando su moción, yo lo voy a transmitir y ahí nos coordinamos por interno. Ningún problema, concejal, me parece. Bien, y sobre asuntos en segundo lugar, alcalde, en asunto de coyuntura, le manifiesto mi preocupación por la situación que usted hoy día está viviendo el Departamento de Salud y en general el municipio. Hemos presenciado acá en este mismo salón una manifestación pacífica, democrática y legítima de funcionarios quienes están alegando mayor respeto y mejorar sus condiciones sin duda laborales, ¿no? Eso
creo yo que es un asunto que debe ser tomado en cuenta por el Consejo Municipal, debemos apoyar y solidarizar con ellos. Espero de que el paro obviamente pueda llegar a un punto de negociación con la administración, se pueda dar un tipo de solución y retomar obviamente las atenciones a los usuarios y vecinos para no afectar tampoco las horas médicas o las distintas prestaciones de salud. Espero que usted nos pueda informar respecto de aquello, sin prejuicio de eso. De todos modos, igual le quiero informar que con la venia de los demás colegas concejales, nosotros el día de hoy hemos presentado un oficio a la señorita secretaria municipal para solicitar la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Municipal para este próximo viernes 8 de julio a partir de las 15 horas, con la finalidad de que se abordemos y analicemos dos grandes situaciones, que es la situación de los funcionarios municipales. Sobre todo nos interesa poder contar con un análisis sobre la situación de cómo se está desarrollando el reembolso de la asignación de mejoramiento a gestión, sobre el hecho de que se exige en muchos casos uso de ropa que no es institucional en actividades públicas a varios funcionarios municipales, el retraso en el pago de los sueldos y los honorarios, también cuál es la respuesta formal respecto de la solicitud de pronunciamiento de invalidación que presentó don Pablo Cáceres Chacana, quien desafortunadamente está siendo víctima de una injusticia muy lamentable, y otros asuntos. Y también queremos que se nos informe, alcalde, cuál va a ser el plan de acción de la Expo La Ligua Feria del Tejido 2022 en su versión itinerante. Usted nos había señalado de que esta Feria del Tejido se había suspendido por la situación de pandemia y que iba a retomarse en la época de vacaciones de invierno. Pues bien, ya ha llegado los plazos y queremos saber cuál va a ser el cronograma de actividades, cuál van a ser el financiamiento que se pretende disponer y también ver temas operativos y logísticos. Todo esto nosotros lo hemos presentado hoy en día, cinco concejales en el ejercicio de las facultades de fiscalización que nos concede el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y también el artículo 9 y siguiente del Reglamento de Funcionamiento del Consejo. No me quiero extender más, solamente informarle aquello, pedir también su asistencia para que asistan y nos puedan responder cada una de nuestras consultas. Muchas gracias, alcalde. Bueno, como presidente usted también de la Comisión de Salud, eso también lo podría haber abordado en la Comisión de Salud y podríamos haber estado todos para poder analizarlo y darle respuesta también a eso. Se lo propongo. Es una gente bien que puede pasar. Y el tema también de lo que señala de don Pablo Cáceres, que yo he tenido bastantes reuniones con él, yo siempre tengo la voluntad de poder ayudarlo, estamos viendo, incluso nunca me he cerrado a nada, pero también tengo que ver la parte jurídica. No puedo tampoco ser responsable de decir, ahora ya lo voy a integrar nuevamente al servicio, pero también tengo que respaldarme como alcalde, porque también me pueden acusar de notable abandono de deberes. Por lo mismo tomamos un acuerdo hoy día con los funcionarios y los vamos a juntar con los abogados de ellos para ver de qué forma lo abordamos. Pero nunca me he cerrado a nada de eso y contarles también que esto no ha sido una responsabilidad mía. Esto viene de un juicio de la administración anterior. Hay que ser claro, tiene nombre y apellido la persona que lo juició, la persona que lo acusó, no voy a decir por qué lo acusó, pero hay un juicio que se ha dado tres veces acá y por lo mismo se está dando esta situación y recae en la administración actual, la cual ahora se está pidiendo justamente que acoja un recurso de invalidez, que el alcalde lo va a analizar bien y va a buscar todos los requisitos para ver si se puede llegar a un gran término. Bueno, alcalde. Si está la señorita Bianca también para que le responda la parte de salud. No, pase. No estoy pidiendo la comparecencia de ningún director. Por tal motivo hemos presentado este oficio porque nos vamos a autoconvocar para el día viernes próximo y ahí solicitar la comparecencia de los directores municipales. Hoy día me interesa tener un diálogo respetuoso con usted, que es la primera autoridad. Creo yo que estas son situaciones que debe ya ponerse coto, dar una respuesta definitiva y formal a los interesados y darle tranquilidad en el desempeño de las funciones públicas a los trabajadores, alcalde. Creo que no podemos continuar con este ambiente de incertidumbre, que lo único que demuestra es un cierto desorden para la audiencia y también para los vecinos. Mi espíritu siempre ha sido colaborar en su gestión, pero también ejercer mi facultad de fiscalización junto a los colegas y representar aquellos puntos que se deben mejorar. Y si bien es cierto, usted dice que las decisiones fueron tomadas por el exalcalde Sánchez, al cual yo tengo un juicio político respecto de su gestión, que lo he hecho siempre público, a usted hoy le corresponde
dirigir al municipio y a usted le corresponde tomar las decisiones del caso. Pero yo tomaré la decisión de acuerdo a lo que me diga la ley. No me quiero extender más, alcalde, porque por tal motivo hemos pedido la realización de un consejo extraordinario. Así que yo concluyo mis puntos varios y agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Concejal Jay. Una consulta, colega Sosa. ¿Usted hizo la presentación de eso ya? Ah, entonces usted me engañó. Yo le hice una observación a usted con respecto, digamos, a esa solicitud y usted me dijo que la iba a ver y veo que ya la presentó. Claro. Yo no me niego, perdone, sí. Yo no me niego, digamos, a que se entregue información de ninguna manera. Al contrario, yo le hice una observación para que efectivamente el alcalde pudiera entregar esa información y pudiera estar presente. Eso fue la observación que yo le dije. Y usted me dice, lo vamos a ver inmediatamente, me dice... Y veo que usted ya lo entregó. ¿Y qué me va a responder ahora? Bueno, suspicacia política. No quiero entrar en diálogos con el colega Yañez, solamente lo invitamos a formar parte de esta presentación. Usted hizo su observación formal sobre cómo estaba redactado. Suspicacia política, don Andrés Sosa. Sobre cómo estaba redactado. Y la verdad es que un tema de que la mayoría de los concejales ya manifestó su sentir de que era necesario convocar un consejo extraordinario exclusivamente para abordar estos puntos. Más allá del tema formal, yo no engaño a nadie, soy súper transparente, doy la cara siempre. No, y acá está públicamente el resultado de nuestras acciones de fiscalización. Así que lo invito a que modere su discurso, colega, por el bien de esta mesa, en definitiva. Colega, eso. Yo no quiero tampoco entrar en discusión, pero usted me señaló claro y categóricamente que lo iban a resolver ahora, que lo iban a ver la observación, yo no sé con los demás colegas, seguramente. Es un tema formal que no tenía posibilidad de cambiar redacción. Sí. Bueno, hay que sacarle provecho para su próxima candidatura. Pero, colega, debiera haberme informado que no, que lo iban a dejar así, que por lo tanto sí me adhería o no me adhería. Esa era la forma. Entonces. ¿Quién más? Ya, concejal Blanca Roja. Ya, yo acabo de recibir hace un rato una petición y la voy a transmitir porque creo que es importante. La Seremi de Cultura fijó aquí en La Ligua la celebración del Día de la Ópera y sería en el Conservatorio de Música. Y Viviana me lo comentó, creo que el documento o la invitación para ver las condiciones estaba ya en, había sido cursado, ¿ya? Ella está preocupada por la situación que tiene hoy día el espacio físico. Está lleno de excrementos de paloma, con niños que corren riesgos de salud producto de eso. Y ella ya no está dispuesta a encaramarse allá arriba a limpiar, porque ella ha sido señor Corales toda la vida, y ha limpiado, ha techado, ha puesto clavo, ha hecho todo y más. Y creo que es urgente, porque esto sería en el mes de octubre, según lo que ella me dijo, es urgente que se empiece a intervenir y a reparar y a hacer todo lo que sea necesario para que estén las condiciones óptimas para esa celebración, porque va a ser la celebración oficial de la región del Día de la Ópera. Entonces, es un evento importante. Creo que tenemos que ocuparnos de eso. Eso nada más. Ningún problema, concejal. Concejal Ergon Olmos. Alcalde, mi primer punto vario va en relación a celebrar, ¿cierto?, la iniciativa de los teléfonos que se están colocando al servicio de la comunidad, así como el de seguridad pública, pero también el de el área de la SADUR, sobre todo para tomar horas para los niños y niñas y adultos mayores. Es importante masificar esos teléfonos para que la gente sepa y no tenga que venir 5, 6 o 7 de la mañana, sino tomar la hora médica que corresponde, porque son prioridades con estos teléfonos. Está recién, a lo mejor han tenido un poco de complicaciones, no lo sé, ya, pero siempre es bueno mejorar esa situación. Lo segundo, recordar nuevamente, alcalde, que por Consejo Municipal he dicho bastante las ordenanzas municipales, que son del trabajo que tiene que ver del Consejo Municipal. En ese sentido, encarecidamente, alcalde, le pido con urgencia la ordenanza municipal de espacios públicos, la regularización del centro de la ciudad, de los vendedores ambulantes establecidos, todo lo que tiene que ver con eso, porque también se tocó en Consejo de Seguridad Pública, sí, ya sobre sí. Los niños que no tenían el pase liberado.
Ese y el tema del retiro de cableado. Sabemos que la empresa privada tiene lleno de cable, lo hemos planteado otras veces dentro del Consejo Municipal y todavía está a la espera. No, concejal, para aclararle eso, viene en el próximo punto del Consejo que viene. Se ha trabajado en eso, se lo comenté incluso al concejal Mauricio Díaz cuando comentó el otro día por la ordenanza de tenencia responsable de mascota. Y sí estamos trabajando en tres puntos, que son el tema de los espacios públicos, el tema de los cableados y el tema de tenencia responsable de mascotas, los cuales los vamos a presentar en el próximo consejo. Gracias, alcalde, porque es un tema netamente facultativo del Consejo Municipal también y que no se ponga como aprobación, sino netamente como discusión. Sí, porque ningún problema. Recordemos que anteriormente se puso como aprobación y ni siquiera lo habíamos discutido. Bueno, ¿ya? Tema, tal cual le preocupa a usted, me preocupa mucho a mí también, así que estamos en la misma sintonía. Me alegro que esté en eso. Alcalde, lo otro, siempre ha sido súper respetuoso en el sentido de las convocatorias. Ayer a las 20 de la hora recibí un correo electrónico sobre la citación a una reunión con las personas de la salud, en el cual asistí hoy en la mañana, que era de las 10 de la a las 10 de la mañana, que eran convocados los concejales y alcaldes, ¿ya? En esa reunión participamos, llegamos tres concejales, y quería transmitir más o menos la tonalidad y lo que se requiere de esa reunión. Lo primero que me preocupa, el tema de la invalidación ya lo hemos visto, una cosa de revisarlo y que sea con urgencia una respuesta, alcalde, porque tiene plazo hasta el 15 de julio, fecha máxima de dar una respuesta sobre el tema de Pablo Cáceres. Ya yo creo que es importante dar respuesta, ¿cierto?, a los compromisos que se adquirieron o los que construyeron antes cuando no había llegado acá. Bueno, pero recordar que... Por ahí está el abogado, igual que lleva el tema para que les dé a conocer... Pero quiero terminar, sí, la intervención, alcalde. Entonces, el 15 de julio tiene término acá porque se ha hablado mucho de los temas, entonces, ¿cuál va a ser la postura? Lo otro que se quedó dentro de esa reunión, que me ha parecido bastante buena, en el sentido de que fuimos convocados y nos miramos a la cara, y eso lo ratifiqué dentro de esa reunión, ¿ya?, de que no solamente se juntaron, convocaron a uno o dos concejales o comisión, sino al resto. ¿Ya? En relación a eso, alcalde, el mirarse a la cara es bastante bueno y escucharlo de los propios acá. Sí, por ejemplo, me preocupa que varios funcionarios, no me gusta dar nombre por la integridad de los funcionarios, pero varios funcionarios señalan amedrentamiento tanto de las autoridades políticas como también de las autoridades o jefaturas del mismo servicio. ¿Ya? Si eso lo están diciendo, yo creo que es un tema que hay que ver, revisar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ver y revisar? Porque si sabemos que tenemos funcionarios que están trabajando con esa angustia, ¿ya?, no van a tener un buen servicio. Entonces es importante revisar porque no te lo están diciendo de manera, disculpa el chilenismo, de manera cagüín, sino lo están diciendo frontalmente frente a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y no fue un tema, fueron varios funcionarios. Entonces yo creo que hay que ver esa parte, alcalde, de la autoridad política y la jefatura, que está pasando ahí, porque están con temor los funcionarios trabajando en el área de la salud, ¿ya? Y aparte de eso, un hecho que también me causó un poco la atención, de que su hermano alcalde en una localidad rural amenazara a dos funcionarias, que si se iban a paro, iba a hablar con usted para que lo pueda echar del trabajo. Entonces, eso también fue un hecho que se comentó públicamente, ¿ya? Los hechos fueron ahí, lo respaldaron otros funcionarios, pero son cosas que no pueden estar sucediendo, ¿cierto?, sobre todo cuando tenemos familia. ¿Ya? Entonces es importante los dichos que se están dando en la parte de salud. Es que no fue así la cosa, concejal. Pero yo estoy, si usted escuchó mi intervención, alcalde, estoy transmitiendo lo que se discutió. Yo se lo aclaré acá también hoy día. Ya, si haya aclarado, perfecto. Ya, pero son lo que se transmitió, porque yo no salí del consejo a ver lo que se está hablando atrás. Entonces desconozco de lo que se hablaron con los funcionarios. Por eso le estoy respondiendo. Lo otro, el tema del concurso público. También hablaban del concurso público, la preocupación que existe o algunos vicios que pueden haber dentro del concurso público del área de la salud. El otro hecho importante que dicen, si bien se está haciendo investigación sumaria, pero que sea investigación sumaria parejo para todos y no para algunos. También lo acordamos bien. Sienten que solamente es alguno, se toma, y hay otros hechos más graves que ni siquiera se han investigado. Por ejemplo, dieron el caso, alcalde, de la pérdida de 2 millones de pesos de materiales, ¿ya?, en la sala de infantos juvenil, cosa que lo habían dado a conocer y nadie había tomado esas iniciativas. Entonces yo creo que
Ellos dicen, está bien, inversión sumaria, perfecto, para mejorar lo que es el servicio, ¿ya? Para mejorar lo que es el servicio, estamos de acuerdo, pero que sea justo para todos. Y lo otro también, alcalde, solicitar netamente el tema de los contratos, ya porque todavía existen desfases de tiempo, tanto de los contratos o de los pagos. Y también se sienten discriminados muchos trabajadores de que si bien entra un profesional nuevo, se le hace un contrato a plazo fijo, mientras que existen varios que están ya dentro del sistema, ya que están renovando cada 3 meses y todo el tema. Eso es lo que el tenor más o menos lo que nos han dicho los funcionarios. Y por último, solicitar, alcalde, el tema del bono del Código del Trabajo que pasó por Consejo Municipal con el tema de los trabajadores del cementerio. Nosotros pagamos la integridad del recurso y en esa reunión se nos dijo que solamente se le había cancelado el 50%, que el otro 50% se le va a cancelar el segundo semestre, pero ellos decían, ¿por qué si son 250.000 pesos, por qué no se puso de inmediato a todos estos trabajadores? Eso, alcalde, fue el tenor de la conversación. Yo me comprometí con los trabajadores, ¿cierto?, a dar a conocer esto y darle solución a toda esta problemática, porque si tenemos funcionarios que trabajan bien y sin temor, vamos a tener un buen servicio de entrega a la comunidad. Eso, alcalde, y terminé. Ahí le va a responder Bianca, que justamente le está interpelando, así que... ¿Podríamos hacerlo en el Consejo Extraordinario del viernes? Solamente ahora estamos dando nuestros varios y el extraordinario del viernes exponemos... Es que deja varias cosas boteando, entonces diría lo tocaba en el Consejo. No, alcalde, porque el viernes también va a ser transmitido y van a tener todos los descargos. Concejal Yañez. Bueno, yo también quería recomendar algunas cosas, me parece... Este tema que muchos dicen los trabajadores lo han pasado mal, pero la familia... No, pero que quede claro que la familia detrás del alcalde igual lo ha pasado bastante mal, porque está siendo enjuiciado de algo que no le corresponde, de justamente de que él ha tenido toda la voluntad de apoyar a estas familias, pero muchas veces se presta el tema político para tratar de enlodar al alcalde. Ningún concejal... Lo he visto que ella ha dicho, no corresponde que los carteles que hayan puesto en contra del alcalde, o las malas palabras, o las imágenes que ponen ahí del alcalde con boina, con barba, están ahí en el Cefam, vayan a verlos. Ya, pero, no, bueno, pero... No hay ningún cartel que falte el respeto al alcalde. Por eso no. Le digo, pero creo que también quiero decir eso, y se lo dije también la otra. Hablan del temor que tienen. No, pero también si me estaban tratando mal a mí, pues, concejal, en todos lados. En todos lados me están tratando mal a mí, creo que no corresponde. Por eso no corresponde. Yo le vuelvo a decir, las cosas no son así muchas veces como se dice. Yo me junté con los trabajadores, les expliqué, les di mi punto de vista. Ojalá que esto se aclare y que no se lleve a otro punto o a un aprovechamiento muchas veces político, porque acá lo que queremos es aclarar las cosas y que, desgraciadamente, vuelvo a decir, es un juicio que por años se luchó porque se pudiera esclarecer. Muchos cuando en su momento, cuando pasó este tema, desvincularon al señor Pablo Cáceres en la época, salieron arrancando y no aparecieron más. Pero uno siguió dando la lucha, siguió dando la pelea, pero desgraciadamente un juicio que viene de antes, yo he tenido toda la voluntad. Me voy a unir con los abogados de ellos y tratar de ver de qué forma también llegamos a un buen fin. Pero la voluntad mía ha estado siempre. No están así porque justamente... Mi familia, todos se han encontrado en carteles, y imagínense cuando que encuentran que están hablando mal del hermano, uno igual se molestan, pero mi hermano jamás le dijo que lo iban a despedir. No están así, porque ahora van a tratar de decir lo que sea para tratar de lo dar la imagen del alcalde. Concejal Yañez, la palabra. Yo no tengo varios alcaldes, pero sí me hubiera gustado, digamos, aquí, bueno, veo que el Consejo ya lamentablemente no quiso que la señora Bianca, encargada del Departamento de Salud, pudiera hacernos algunas observaciones con respecto a lo que plantea Elwin. Yo hubiera preferido, de todas maneras, sin perjuicio de la reunión del viernes que ustedes están convocando, Bueno, me dejan terminar, por favor. A ver, sin perjuicio de la reunión del viernes, esa era la observación que yo... A ver,
Por favor, ¿me deja terminar, coleguita? Sin perjuicio de lo que... Perdón, alcalde. Sin perjuicio de lo que ustedes están señalando en la carta, era la observación precisamente que yo le estaba haciendo al colega Sosa, que la desatendió desafortunadamente, y que lamentablemente si el alcalde tiene a bien, hace la reunión el viernes. Así de simple, de acuerdo a lo que ustedes señalan ahí. Revisen la ley. ¿Sí? Y yo le voy a dar la palabra como presidente del consejo, se lo voy a dar a la señorita Bianca porque tiene derecho a descargo también, así como me han increpado y me han pedido respuesta también. Nadie ahí va a dar respuesta. Nadie bueno, ha increpado a nadie. Alcalde, ¿sí bien capaz el... Es que nosotros no estamos de acuerdo respecto a eso porque estamos citando un consejo extraordinario no donde podamos hablar exclusivamente este tema. Pero también tiene derecho, lo están interpelando, tiene derecho a defenderse. Va a tener oportunidad el próximo consejo. No personalicemos la discusión, alcalde, ni en la directora, que es una dama, ni en cualquier otro funcionario municipal. Hoy estamos teniendo un diálogo político, en el buen sentido de la palabra, con usted, manifestando nuestras preocupaciones sobre el devenir del municipio. Bueno, también tengo preocupación de la forma como están abordando esta cosa. Usted no tiene que responder. Alcalde, deje terminar. Deje terminar a la persona. Pero, a ver, si estamos todos aquí y estamos transmitiendo, ¿cuál es el problema que hoy día ella intervenga? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que ser el viernes? Y si no es convocada el viernes, nos perdemos la oportunidad, digamos, de escuchar hoy día, ¿cómo se llama? Los temas que ella tiene. Pase, señorita Bianca. Yo tengo, soy presidente del consejo, puedo tener la atribución también de invitarla. Pero que pues, tiene derecho a réplica, pase. Entienda lo que le estamos diciendo, alcalde. Terminemos los puntos varios. Sea buena persona, pero ustedes ya se están aprovechando. Tiene muy de cerca la recomendación. Sí, sí, pero ustedes están aprovechando un tema ya político, ha faltado respeto, levantan la voz, hacen lo que quieran acá en el consejo, no hay un orden. Y acá, por ejemplo, el que ladra más fuerte gana, y siempre hemos estado con ese gallito. Creo que no corresponde, concejal. Está completamente equivocado, alcalde. ¿Por qué? Alcalde, es una falta de respeto. Pero si me están interpelando, dejen también que responda, por si la comunidad igual la interpelaron. Nosotros pero ella es la que maneja el tema de salud, por eso están interpelando. Ya. Miren, yo no quiero abundar en lo que ha pasado hoy día, ¿ya? Porque todos lo entendemos y todos hemos dado ciertas opiniones sobre esto. Sobre esto, ¿ya? Lo que sí, alcalde, yo quiero para contextualizar esto, porque de verdad a mí me molesta esta utilización o manipulación de la información en torno a ciertas formas de victimización, ¿ya? Aquí es súper simple, se convocó a un nuevo consejo extraordinario en el cual podremos estar larga y tendidamente, si lo decidimos así, tocando el tema particular de los trabajadores, no solo de Pablo Cáceres, de los trabajadores municipales, incluso no de esta área. También está convocado aquí para hablar de los trabajadores que se quieren municipalizar las áreas verdes, sin preguntarle a los trabajadores. Entonces, hay varios temas que hay que tocar más largo y tendido y que no tenemos la oportunidad en una tabla común y corriente, no tenemos espacios de debate de ideas, ¿ya? Lo que sí yo quiero aclarar porque... Pero disculpe, con respeto, concejal, pero el que... Siempre llama al consejo extraordinario y al alcalde, y si ustedes me lo solicitan, yo lo llamo, pero tampoco me han dicho. Pero si no es eso. Por eso es. Yo siento de verdad que aquí hay una proyección psicológica en cuanto a esto, en plantear ciertos temas, ¿ya? Yo solamente quiero aclarar a mis colegas concejales y concejalas, ¿ya? Que así que usted siempre plantea, y está planteando ahora, que lo estamos increpando, que no lo dejamos hablar. Y eso es lo que usted, alcalde, hizo conmigo antes de que esto pasara. Me llamó, me planteó que yo era el líder de esa movilización. Me dijo, tu tío es el que empezó esto. Y de verdad lo encuentro una falta de respeto porque yo nunca, ni a usted, ni a nadie de aquí, el Erwin me conoce de todos los periodos, jamás yo tuve una
una mirada distinta que no fuera la política en relación con el exalcalde que debe pagar su juicio político. Porque el autoritarismo en los alcaldes es en todo Chile. Es en todo Chile y usted lo vivió y siempre lo dice. Y ahora está actuando de la misma manera. Entonces, el autoritarismo que les permite la ley orgánica constitucional de municipalidades no nos permite como concejales poder tener las potestades y las facultades que deberíamos tener para que fuera un consejo democrático. Entonces, cuando usted me increpa de esa forma, a mí no me molesta ni me interesa. Yo lo que digo, el alcalde se está refiriendo a un concejal de esa manera. Y eso no corresponde porque yo nunca a usted le he dicho una mala palabra, nunca a usted he cuestionado públicamente en algún espacio, ya siendo que no compartimos idea. Usted sí. Dice siempre, mi amigo Oscar, nosotros no somos amigos y nunca lo hemos sido, y eso no está mal. Somos miembros de autoridades locales, así de simple. Que podemos tener relación cordial, que podemos llegar a acuerdos políticos, que podemos avanzar juntos, por supuesto, que es necesario por la comuna. Pero en este caso, usted tiene una responsabilidad que viene de una administración pasada, y yo lo dije frente a los trabajadores, y lo puedo decir frente al público. Y como lo digo, los alcaldes en todo Chile son autoritarios, sean de izquierda o sean de derecha. Y de centro, bueno, y en este caso independiente del centro, igual. ¿Ya? Ese es un tema político, es un tema político-administrativo. ¿Ya? Entonces hoy día, por ejemplo, yo no quiero decir más cosas de lo que pasó hoy día, porque sumó Erwin lo importante que fue la reunión, Andrés Sosa planteó el tema de lo que queremos hacer para poder debatir ideas profundas, ¿ya? Me imagino que el compañero Mauricio Díaz plantea otra idea, pero no se entiende que esto es un ataque cuando no se permite la comparecencia de una persona como el respeto que siempre se le ha planteado a la directora. Es porque estamos en Consejo Municipal y queremos terminar como corresponde hoy día, ¿ya? Disculpe, concejal, cuando usted se refiere y dice que jamás me ha faltado respeto, tengo un pantallazo donde usted también se refiere a mí. Dime con quién andas y te diré con quién eres. Ya, vamos a hablar del pantallazo. Dime con quién andes. Y, vamos a hablar del pantallazo. Está hablando que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo le diría a usted, alcalde. Es una falta de respeto igual hacia mí. Yo lo respeto. ¿Qué no correspondía? Yo le planteé el tema de Pablo Cáceres en así un escrito. Y me responde con un pantallazo que incluso yo le decía que era por su bien. Y se lo dije también a su hermano, que también me increpó por interno. Que está bien también, si todos pueden increpar, pero era por la relación que estaba generando con la alcaldesa de Nogales, que está formalizada por fraude al fisco. Y la tenemos aquí de visita varias veces, cada cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí yo le dije a usted, ahí es una... No soy para darle consejos, y le pedí disculpas por darle consejos, no tengo por qué darle consejos, pero la imagen que usted proyecta, y la imagen del alcalde, y la imagen de toda la Ligua, de nosotros como concejales, aunque pensemos distinto. Entonces, si vamos a tener relaciones políticas con ese tipo de personas, es complejo. Si usted lo quiere hacer, y yo sí lo dije, pero usted es libre, por supuesto, porque es un ser humano, una persona que tiene todo el derecho a juntarse con quien quiera. Y los resultados, usted los verá. Pero usted a una pregunta, a un escrito que era serio, usted me responde con un pantallazo. Ese fue el pantallazo que usted plantea. Y lamentablemente tengo que exponerlo aquí porque se increpa. Ya. Lo otro... Y que solamente le dije, porque usted dice que jamás me ha faltado respeto, por eso le dije eso, nada más. Y no me ha faltado respeto, pero... Vamos a seguir con el tema. Es su idea, claro, es su idea y es la mía. Perfecto. Dime con quién anda y te diré quién es. Sí, perfecto. Está bien. Yo tengo que compartir con todos los alcaldes, desgraciadamente. Eso es. Yo soy un alcalde... Tenga ojo, alcalde. Tenga ojo. No se lo digo en mala. Tenga ojo, sino porque no somos monedita de cambio, tampoco. Y yo le dije, se lo dije a su hermano incluso... Yo, cuando llegó en un momento, ciertos diputados que de verdad estaban metidos en temas truchos, yo no me siento al lado de ellos, por favor se lo pide protocolo, que no me sienta al lado de ellos. Es mi forma, pero bueno. Ya, lo otro, porque se extendió el tema, pero informar, y estaba el alcalde presente, los pobladores de los loteos regulares llegaron a una reunión con el INE, ya con el director del INE, y llegaron a una conclusión súper buena, que le pido al alcalde que lo vea y lo trabaje con su equipo. Está la posibilidad de que el INE haga un trabajo específico con la comuna de La Ligua. Pero eso requiere muchos recursos que ellos no tienen. Por tanto, quedamos en cotizar primero cuánto puede salir ese censo finalmente, o precenso,
y poder ver si lo podemos financiar como municipalidad o alianza municipalidad GORE SUBDERE. Ahí la administración verá la forma, pero yo encuentro que fue una buena salida porque habían varios grupos y yo creo que lo importante es que nos unamos todos, ¿ya? Y lo último es solicitar permiso al consejo y al alcalde para asistir de una capacitación justamente en temas de administrativo y de balance presupuestario, que son los días 18 al 22 de julio, ¿ya? Espacio comunal, Punta Arenas, privadas, ¿ya? Y bueno, a quien quiera ir igual son buenos espacios, ¿ya? Siempre yo lo he planteado, a veces se decía, había una concejala que decía que solo al HM, pero de verdad, hay empresas privadas que son re buenas, y hay cursos del HM que son re malos, ¿ya? Entonces ahí como ir conociendo un poco y viendo las calidades de las consultoras. Pero yo le hice, como lo hacíamos alcalde cuando usted era concejal, le envié la información a la Secretaría Municipal, así que solamente pedir el permiso a mis colegas y a usted. 5 segundos. Concejal Mauricio Díaz. Sí, alcalde. Bueno, en primer lugar, como primer punto vario, quiero consultar sobre la situación respecto al PMG de los trabajadores, ¿cierto? Como muchos de ellos ya ingresaron, ¿cierto?, su solicitud a Contraloría, es una opción que tienen, nadie les va a asegurar, ¿cierto?, que eso sea aceptado, por supuesto, pero a mí me preocupa, y de hecho creo que lo planteó también el colega Sosa en su oportunidad, aquí yo creo que hay que buscar responsabilidad, alcalde. Ya, yo le quiero preguntar si es que se inició el sumario administrativo respecto a eso, y si es que se inició, por favor, que me haga llegar a través de Secretaría Municipal el decreto, ¿ya? ¿Eso me lo podría responder? Bueno, tengo en estos momentos los funcionarios con licencia, los que están con el problema justamente de lo que pasó. La investigación sumaria, le estoy preguntando yo. ¿No es necesario que el funcionario esté presente para que se inicie la investigación? Bueno, se le dio la orden justamente a la parte jurídica, voy a consultar si ya lo están llevando. La señorita jurídica está acá, que me pudiera responder, por favor. Sobre si se inició el proceso sumario sobre el decreto de PMG y si es que se inició, que me pudiera hacer llegar el decreto, por favor. No se inició ningún procedimiento sumario ni tampoco se ha instruido la orden al respecto. Ya, le consulto. Como no se ha iniciado, ¿algún plazo? ¿Tiene alguna carta GAM, cierto, para iniciar el procedimiento de investigación? Mientras no se me ordene por la jefatura de administración, yo no tengo esa responsabilidad, sí, digamos, o esa facultad para... Yo soy una trabajadora que necesita la entiendo la perfectamente. Orden respecto. La entiendo. Entonces, claramente, es voluntad suya, alcalde, y voluntad también del señor administrador municipal. Bueno, que quede súper claro eso. Se lo solicito, ¿cierto? En segundo lugar... ¿Me lo ordena? Yeah. Alcalde, mire, yo antes de seguir con los siguientes puntos varios, a ver, ¿cómo lo planteo? Para que todo lo que yo pueda decir acá, en tono tranquilo, ¿cierto? Todo usted lo interpreta, ¿cierto?, como un aprovechamiento político. Lo ha repetido en consejos anteriores, ahora lo ha repetido por lo menos unas 5 veces. Prácticamente acá como que todos tienen una confabulación en contra de usted. Yo lo quiero dejar tranquilo, alcalde. Yo no soy candidato a alcalde en los próximos 3 años, no se ha dado esa discusión todavía en mi partido, esa discusión todavía no se da, alcalde. Quédese tranquilo en eso. Yo se lo quiero decir muy tranquilamente, porque usted en algún momento me ha interpelado por yo elevar el tono de voz. Ahora se lo voy a decir lo más calmado posible y espero que me entienda. Cuando yo hago, o cuando los concejales hacemos una intervención en este consejo, es una intervención política y es una intervención que va en el ánimo de aportar al desarrollo y a su administración muchas veces. Yo siento que usted tiene una serie de debilidades, podría decirlas aquí públicamente, no las voy a decir, debilidades administrativas. No las voy a decir porque yo también entiendo y en algún momento a lo mejor se lo voy a decir personalmente. En una conversación que usted varias veces me ha citado, o sea, ni siquiera me ha citado, cuando me topa en un pasillo me dice quiero conversar con usted. Y lo otro que me molesta mucho, alcalde, y se lo voy a decir públicamente,
constantemente me ha dicho que usted con mi padre antiguamente, ex concejal Hugo Díaz, tenía una muy buena relación y que prácticamente yo no tengo que decir nada en este consejo porque la relación con él era buena. Jamás le he dicho eso. Yo le quiero decir, por favor, no miento. Yo le quiero decir, espero que se calme, que entienda lo que le quiero decir. No miento. Probablemente no esté de acuerdo. Porque tenía amistad. Alcalde, pero nunca le he dicho eso. Yo le quiero consultar. ¿Me va a dejar terminar? Sí, lo dejo de terminar, pero no miento. Pero déjeme terminar, pues después me responde. Permanentemente, lo que hizo antes de iniciar el Consejo Municipal con el colega Belmar, para mí, esa cuestión yo no la hubiese soportado. En la posición del colega, si usted viene y me trata de esa forma y me dice de eso que le dijo, de que prácticamente esta cuestión es de tu tío, yo le invito, usted es la primera autoridad comunal acá. Yo sé que usted es una persona, a todos nos afectan los problemas, sé perfectamente que usted tiene problemas en este momento, pero lo mínimo que uno le puede pedir es respeto y mesura a la hora de referirse a los demás colegas. Yo eso se lo voy a pedir y no le voy a aguantar nunca más que usted haga un comentario en presencia mía en ese tono, porque eso no corresponde. Le ha criticado muchas cosas al alcalde anterior y comparto el análisis de los colegas también cuando dicen que usted ha caído en lo mismo. Y tiene que hacerse una autocrítica, alcalde, yo se lo digo de buena forma. No se lo estoy diciendo en mala, se lo estoy diciendo para que usted mejore. Acá claramente, y pasando al siguiente punto, ¿cierto? Que es el conflicto que tenemos actualmente acá con el funcionario Pablo Cáceres. No voy a decir de nuevo la autocrítica que se hace en mi sector político, el exalcalde, lo he dicho mil veces, incluso pedí una disculpa pública, no lo voy a repetir acá. Lo que sí le quiero decir es de que usted vea al consejo y a los concejales como personas que queremos también aportar a que se hagan mejor las cosas, nada más. Esta movilización que usted acaba de tener acá afuera era perfectamente evitable. ¿Por qué tienen que venir aquí al segundo piso de la municipalidad para que usted recién ahí haga un acuerdo con ellos y decir, ¿sabe qué? Mi abogado va a conversar con el abogado de ustedes. ¿Qué costaba hacerlo en un principio esa cuestión? El diálogo, eso es lo que falta acá, diálogo. Ojalá que se abra una instancia y yo creo que la voluntad, y creo que la voluntad también de la funcionaria encargada del área de salud, yo sé que tiene voluntad de dialogar. Hagamos una mesa de diálogo. Entonces, usted dice acá algo y después por detrás dice otra cosa. Los funcionarios municipales me acaban de mandar también mensajes de lo que usted le dijo acá, de que usted no quiso ir en la mañana, ¿cierto?, a conversar allá, porque usted no estaba dispuesto a conversar este tema con los concejales. Porque los concejales ocupan todo de una forma, un aprovechamiento político. ¿Ese es el tipo de respuesta que esperamos nosotros? Yo que pedí juntarme con ellos. ¿Ese tipo de respuesta? Yo pedí juntarme con ellos hace rato. Por si acaso. Bueno, usted tendrá que ver eso. No, Eso lo dijo. Y me lo dijeron, y me lo acaban de confirmar dirigentes y personas que no son dirigentes de los asambleos. De que no estaba dispuesto a ir en la mañana a la reunión que tuvimos con los dirigentes porque los concejales, ¿cierto?, tomaban todo como aprovechamiento político. Bueno, yo no voy a entrar en su juego, yo lo único que pido es un poco de claridad. Lo único que pido, acá, y espero que al próximo consejo, para que no sea una discusión estéril como la que estamos teniendo ahora, súper estéril, porque ninguna parte, al menos usted no cede nada, pues no tiene ninguna autocrítica. Yo espero que en la próxima reunión salga una autocrítica respecto a los dichos, por ejemplo, del señor abogado, que lo respeto mucho como abogado, como persona también lo respeto mucho, pero se cometió un error en consejos anteriores cuando se le dio la posibilidad, y eso fue transmitido y está en acta, al ex funcionario Pablo Cáceres, de que debía presentar un proceso de invalidación. Esa responsabilidad, esos dichos del funcionario municipal, de su confianza, ¿en qué va a quedar? Eso para mí es jugar con la fe pública, porque Pablo Cáceres, el caso de Pablo Cáceres, es un caso público. Y aquí se dijo en Consejo Municipal por parte de su abogado de que Pablo tenía la posibilidad de hacer un proceso de invalidación. Y ahora la respuesta que usted está dando es que está fuera de plazo. Entonces, esa cuestión tiene que tener responsabilidad. Y yo espero de que realmente el funcionario y usted lleguen con una autocrítica a la próxima reunión que tengamos. Podría decir muchas otras cosas, pero la verdad es que me queda poco tiempo y yo solamente espero, alcalde, de que usted se mesure, de que se respire y, por favor, empecemos a tratarnos mejor y empecemos a tratarnos con el respeto que nos merecemos todos. Por eso le digo, concejal, y se lo digo muy amablemente,
respeta para ser respetado, ambos tenemos que respetarlo. Se lo digo con mucho respeto, se lo digo con mucho respeto. Yo siempre lo he respetado. Se lo digo con mucho respeto y con el mayor de los cariños. De hecho, he tenido mucho respeto, creo yo. Por eso le digo, con mucho respeto se lo digo. Abogado, ya que también citaron a la abogada recién. Vamos a tener un consejo para mañana para eso. Recién citó a la abogada que yo no le he citado. Yo no lo he citado a este consejo. No. Yo no lo he citado. Sí, pero votemos, estamos todos de acuerdo. No, si lo votábamos. Concejal, disculpe. Acá no hay ningún. Siempre lo votamos, pero siempre es la voluntad de todos. Sí, pero hagámoslo como. Sí, pero está la voluntad de todos de. Nunca nos hemos negado. No lo tome mal. Pero vamos por votación. Vamos a votación. Sí, ningún problema. Concejal Olmos. Sí, apruebo la capacitación del concejal. Concejal Blanca. También concejal. Alcalde, apruebo el cometido del colega Belmar. Concejal Mauricio Díaz. Apruebo. Concejal Juan Yaña. También la apruebo. Y yo también la apruebo, concejal. No siempre estaba la voluntad de la capacitación. El abogado fue al. Yo no he citado al alcalde, al señor abogado. Recién citaron a la. Oye, por favor, me da la palabra, alcalde, coleguita, no sean intransigentes. Recién acaban de decir que terminando los puntos varios va a hablar también Sí, dijeron. Lo dijeron recién. No hemos llegado a ese acuerdo. Vamos a tener un consejo específicamente para conversar el tema. Recién llaman a la mesa a la abogada para que le respondiera. Le llaman a la abogada. Porque yo la cité. Es porque yo como concejal la cité. Ya, pues yo como abogado. Yo ahora no lo estoy citando. Yo quiero que en la próxima reunión de consejo municipal extraordinario que vamos a tener, ahí conversemos el tema. Seamos consecuentes. Yo le doy la palabra. Estimado Eric, yo soy trabajador de este municipio. He sido mencionado por el concejal Díaz y ha dicho algo que no es efectivo. Y por lo tanto, como trabajador de este municipio, yo tengo derecho a réplica. Quiero decirlo en términos bastante simples, porque él es un abogado. Cuando yo estuve en este consejo y dije quiero que lean mis labios, se dedujo un recurso de invalidación. Si existen fundamentos, va a procederse a la invalidación. Si no existen fundamentos, se va a rechazar la invalidación. Yo no sé qué parte de lo que yo dije el concejal Díaz no entendió. Perdón, y quiero decirlo y con la certeza del 100% de lo que estoy diciendo. Está la grabación y eso es lo que yo dije. Y lo voy a reiterar. El recurso de invalidación es un recurso de derecho. Yo no me voy a referir a la situación del señor que dedujo el recurso porque no puedo hacerlo, porque es parte de su vida privada, pero sí puedo decir algo. Cuando a mí en este consejo se me preguntó, dije, pero exactamente lo que estoy diciendo ahora, que si había fundamento para acoger lo que el señor dedujo, se iba a invalidar. Y si no había antecedentes, no se iba a invalidar. Yo aún no entiendo cómo el español es uno solo. No se entendió lo que yo dije. Y a propósito de eso, y quiero decirle al concejal Belmar algo. Yo no tengo por qué defender al alcalde, pero le voy a decir algo, señor concejal, cuando usted dice que a usted el alcalde le faltó el respeto. Eso que usted puso en las redes sociales, eso es faltarle el respeto a una persona. Muchas gracias, señor alcalde. Es que es para usted. Sí. También como réplica. A ver, puede que no todo quede en la memoria, pero yo tengo súper buena memoria, ¿ya? Yo también. Y usted, efectivamente, todo lo que usted dijo fue así, pero fui yo el que le hizo la pregunta, y le dije súper concreto.
lo que está haciendo Pablo Cáceres en un recurso de invalidación, porque yo no soy abogado, sí. ¿Está correcto? Usted me dijo, sí. Y después dijo estas dos opciones. A ver, y esas dos opciones tienen que ver con la voluntad del alcalde. Perdón, señor concejal. Déjame terminar. Sí. Y después le pregunté a la otra asesora jurídica cuando usted no estaba. De hecho, le pregunté y usted no podía venir. Y le dije, estamos en los plazos y no me sabía responder. Y dije, solo le estoy preguntando, ¿hay un plazo? Después de mucha dificultad, fue sí, 20 días. Entonces, ¿hay 20 días de plazo? Sí. Listo, eso es todo. Yo creo que lo demás no se está increpando usted como abogado en ningún caso, ¿ya? Y ese fue por lo menos el tema de lo que nosotros necesitamos saber como en las funciones, porque es algo facultativo y privativo del alcalde. Todo lo demás se habla entre abogados. Todo lo demás, de verdad, yo no voy a cuestionar. Aquí hay dos abogados en la mesa más encima. Pues entonces, yo creo que eso no fue un hecho, ¿ya? Y usted, como también está preocupado de ese tema de un pantallazo, ¿ya? ¿Sabe qué? Me recuerda mucho a la administración pasada. Mucho. Demasiado. Y usted lo vivió. La administración pasada, sí. Y usted lo sabe, sí. Porque también fue un crítico constructivo, como usted lo quiera ver, pero yo me acuerdo del administrador que de la época. Revisaban los Facebook de los funcionarios, revisaban los Facebook de los concejales, sabían quién el que ponía me gusta. Quién, entonces, y yo dije aquí, cuando todos dicen que poco más que yo avalaba a mi tío en todo, fui uno de los pocos que siempre les dije, la política no se realiza en las redes sociales. No puede ser que aquí tuviésemos exposiciones con pantallazos de WhatsApp. Así era, pantallazos de WhatsApp, ¿no? Barato. Entonces ahora, me dicen la falta de respeto. Ustedes llevan un año en esta administración y ese, te diré que, y es por la misma alcaldesa. Y yo después dije, sí, me equivoqué. ¿Y por qué me equivoqué? Porque yo no hago esas tonteras. Simplemente lo dije, ¿sabes qué? De verdad lo encuentro ya a lo último. Así. Y después cuando fue tanta increpar de muchas personas cercanas, yo dije, claro, ahí cometí una debilidad. Porque caí en el juego de lo que hacen esas mismas personas o critican a esas mismas personas. Y si usted ve, y quieren ver el historial de Facebook y de un montón de cosas de mi comportamiento en cuanto a la administración, por un año ya de la administración, siempre ha sido con respeto y siempre ha sido en función de cosas que han pasado. ¿Ya? Y si usted me va a plantear eso, así, ese detalle, perfecto. Pido las disculpas, se lo acaba de pedir el alcalde. Entonces, concejal, yo no quiero entrar en ese tipo de hacer políticas. Concejal, el tema pidió sí, disculpas y a mí queda claro. Yo creo que todos... Alcalde, yo le pido el uso de la palabra, por favor. Alcalde, formalmente le solicito que ponga término a este consejo ordinario porque ya se cumplieron los temas por los cuales fuimos convocados. La mayoría de los concejales suscribió una presentación pidiendo de que los asuntos referidos a la situación del personal municipal y de salud y otros temas fueron abordados exclusivamente en un consejo extraordinario, para lo cual nos autoconvocamos en el ejercicio de nuestras facultades que la Ley Orgánica Constitucional nos confiere. Por tanto, debe agotarse ahí la discusión sobre todos los temas y solicitar la comparecencia de los directores municipales. Yo de verdad, alcalde, le pido de que ponga término a este consejo. No lo sigamos dilatando más porque la discusión se vuelve totalmente inoficiosa, pero sí le quiero manifestar mi opinión. Creo yo que durante ya un año de gestión nosotros manifestamos opiniones a usted y usted pide la respuesta de parte de funcionarios municipales, lo cual obviamente se vuelve una discusión muchas veces estéril. Ahora yo no miro con muy buenos ojos de que el colega Juica interpele al concejal Díaz o al concejal Belmar. Los concejales estamos sentados aquí porque fuimos parte de un proceso democrático. Nos sometimos a la votación de la ciudadanía y ellos nos eligieron para estar aquí y representar sus intereses. No podemos tampoco nosotros abrir el espacio para interpelaciones cruzadas que no van a dar ningún tipo de solución. Porque si queremos
facilitar este espacio para que concurran funcionarios municipales, pues bien, hagámoslos y citémoslo a aquellos funcionarios a los cuales se les exige portar pañuelos amarillos para desfilar, colores que no son ni siquiera institucionales ni han sido aprobados por nosotros como órgano colegiado. Alcalde, pongamos término a esta discusión y reflexionemos todos. Creo que debemos llevar la discusión con altura de miras y siempre con respeto. Esa ha sido nuestra tónica y creo yo que debemos mejorar porque los asuntos comunales demandan de nosotros mayor responsabilidad. Muchas gracias. ¿Quiere responder? Solamente he sido aludido por el concejal Belmar y quiero decir, señor alcalde, lo que dice el concejal Belmar, le quiero decir desde un punto de vista de procedimiento judicial, tenemos dos abogados aquí. Yo no respondí el recurso de invalidación. Mal podría, señor concejal, haberle dicho que estaba bien. Sí, puedo decirle que está bien, que pues, toda persona tiene derecho a interponer un recurso, pero tiene derecho a interponer un recurso. La decisión, sí, tiene derecho a interponer un recurso y hay una decisión, pero la decisión, más en un recurso que es de derecho, señor concejal, tiene que ser de acuerdo con la ley. Y eso fue lo que se hizo en este caso. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Cuañay, la palabra. Yo quiero hacer un alcance así con tanta fuerza que el colega Sosa señala. Y que levanta la voz. El consejo. Bueno, en reiteradas oportunidades, sí, efectivamente se ha pedido seguir con el consejo porque está en el reglamento interno y por lo tanto hoy día yo voy a dejar que la gente opine y le voy a preguntar al resto de los colegas si efectivamente se pone término al consejo o no. Porque eso tiene que pasar por la aprobación de todos. Que se ponga término de mi parte. Perfecto. Que se ponga término. Que la gente, digamos, lo vea. Que se ponga término. Que se ponga término. Disculpe, no quiero que, colegas, no, quiero proteger un poco algo. Nosotros estamos cumpliendo con el reglamento. Cumplimos con todo, los varios, los 7 minutos cada uno, y por eso se da el término. No que yo diga, quiero poner término y no tengo disposición a continuarlo. No, está bien, yo le digo. Se pone término porque el reglamento terminó. No, disculpa, antes de terminar, concejal, no es mala onda. El tema es que para que tengamos toda la opinión, que sea término, porque hay veces que algún concejal puede decir una hora más y hay que llevarlo a votación. Sí, mire, alcalde, yo es solo el cuidado, porque lo que pasa es que el colega Yañez a lo mejor no tenía esa intención, pero dijo que nos vea todo el mundo si es que queremos ponerlo término. No le quiere poner término. El reglamento dice eso. Como se han puesto de acuerdo toda la tarde en rechazar el tema de la modificación presupuestaria. ¿No estaban de acuerdo? Pero, por supuesto, intrúyanse más, hombre. Sí, yo es disculpe, antes de terminar, concejal. Damos finalizado el Consejo Municipal.